continúa la entretención. Continúa la bailona en minería. Hasta las 6 de la mañana. Adelante, Martín. Agrupación de Investigaciones Sobrelógicas, y con su director y presidente, hombre máximo, el mayor accionista de ION. Ah, eso todo. Eso. Rodrigo Fuenzalida, quien ustedes ya conocen, ya se encuentra en la bailona de minería. Rodrigo, ¿qué tal? Buongiorno, good morning, buenos días. Buenos días. Justamente nos acompaña también en esta oportunidad uno de los investigadores en terreno más activos, que es Eric Bellido, con los cuales también vamos a ayudar a poder desarrollar algunos temas, y también acá la dupla fantástica que realizamos con Carlos Ibáñez, ahí destrozando un poco los mitos entre la astronomía y la ufología, también nos acompaña esta noche. Carlos Ibáñez, astrónomo que todo el mundo conoce. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Muy buenos días, Martín. Buenos días, señores auditores. Y aquí estamos listos para empezar a conversar sobre astronomía y otras cosas. Oye, ¿qué es lo que es un investigador en terreno, Rodrigo Fuenzalida? Yo soy como un dermatólogo, ya quedan antiguos, exacto, una cosa impresionante. Bueno, generalmente, cuando se reciben denuncias en la parte ufología, no en los tribunales, evidentemente, cuando se reciben denuncias, uno tiene varias posibilidades de acción. Entre una de ellas están los análisis directos por la parte psiquiátrica, psicológica, y también una de las actividades más fascinantes de la ufología es ir in situ, es ir a los lugares donde se están produciendo los hechos, donde están los testigos, donde están las grabaciones, donde están las huellas, donde se está cocinando la cosa. Entonces, es importante la investigación en terreno, es importante el staff se recogen las informaciones, se cuestionan, se someten a sentido completamente crítico, y para eso está el investigador en terreno, es decir, es la persona activa, es el investigador que va al lugar de los hechos cuando ocurren los incidentes o mientras estos ocurren también. Perfecto. Es decir, Eric tiene la misión de ir al lugar del hecho en sí. Exacto. ¿No? Es una de las actividades. Realmente quizás lo más fascinante de la ufología es la etapa que muchos siempre vamos a continuar en esa senda. Es decir, la actividad de tomar contacto con la gente, de estar ahí en los lugares donde los ovnis aparecen, de tragarse varias horas de espera, a veces esperando que estos ovnis emerjan. Fue justamente, nosotros tuvimos una experiencia hace un mes atrás que fue una práctica en terreno urbana. Eso generalmente se realiza en terreno, intento de observar ovnis, y eso es una práctica en terreno en la cual la gente, nuestros amigos de la Belona, pudieron ser partícipes. Bueno, le damos la bienvenida a Eric, gracias por estar ahí y otorgarnos un poco de tu tiempo para conversar no solo con nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo en la Bailona de Minería, sino con los auditores cuando comiencen y abramos las líneas telefónicas para que ellos puedan realizar sus consultas. Eric, bienvenido a la Bailona de Minería. Hola, buenas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Buenos días a los oyentes. Bueno, estamos llanos a responder a las preguntas que nos solicita la gente. Oye, vamos a comenzar con algunas consultas del público porque nos han llegado fax desde muy temprano en el día de hoy. Para Carlos, nos pregunta Luis Hinojosa y Andrés Toro,
¿Qué sabe acerca de los agujeros de gusano, singularidades cósmicas, Carlos? Sí. Bien, primero que nada voy a explicar brevemente qué es un agujero negro, para que la gente comprenda. Ajá. Resulta que el espacio se define en tres dimensiones, más el tiempo, son cuatro. Vale. Y resulta que este espacio puede ser, en cierto punto, discontinuo, o sea, puede sufrir una ruptura, una discontinuidad. ¿Ya? ¿Ya? Y esa discontinuidad se debe cuando hay un objeto muy masivo en un determinado lugar de ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El espacio en sí se rompe y también el tiempo. Entonces se genera una especie así como de abertura en el espacio y el tiempo. Ahora, ¿qué cosas masivas pueden traer como consecuencia este tipo de fenómenos? Pueden ser, por ejemplo, una estrella que tenga mucha masa y que al estallar se comprima su núcleo, y por lo tanto, ahí estamos ante la presencia de un agujero negro, ¿ya? Ahora, ¿qué son los agujeros negros? En sí son singularidades, son rupturas en el espacio y en el tiempo. Pero, ¿cuál es la dificultad que hay en astronomía y en la física teórica para analizar estos objetos? Resulta que los agujeros negros teóricos, como hablaba el científico Hawking ayer en la conferencia, son objetos que nacen a través de ecuaciones matemáticas. Hay una serie de ecuaciones matemáticas que se dan en física teórica, perdón, y ahí aparece como una solución a esas ecuaciones los agujeros negros, o sea, una ruptura en el espacio y en el tiempo. Pero resulta que los agujeros negros teóricos son muy distintos a los agujeros negros prácticos, porque los agujeros negros teóricos no se pueden encontrar porque están solos en algún lugar, mientras que el agujero negro práctico es un objeto que está absorbiendo materia, por ejemplo, de una estrella, y al estar ya interaccionando con el entorno cambia totalmente. Pero ¿qué o sea, un agujero negro, ¿qué tiene que ver con un agujero de gusano? Sí, lo que ocurre es que el agujero negro es como un embudo. Las personas tienen que imaginarse más o menos un embudo. Entonces tiene una boca ancha y se supone que tiene una especie... Ah, pero digamos, aquí se está refiriendo a lo mismo. Es decir, un gusano, o digamos, un agujero de gusano es un sinónimo de un agujero negro. Es una de las partes del agujero negro. Porque el agujero negro, la parte más externa, tiene el aspecto de una boca de embudo, pero se piensa de que a medida que uno va ingresando al agujero negro, va a ir angostándose su espacio. Entonces está adquiriendo la forma de un embudo con una boca ancha y una estructura más angosta a medida que vamos entrando al agujero negro. ¿Qué hay dentro del agujero negro? Eso es lo que no se sabe, porque resulta que el agujero negro tiene un límite, ¿ya? Tiene un límite en el cual la materia, desde cuando llega a ese límite, ya no puede escapar y desaparece. Entonces, ¿qué es lo que acontece en el interior? Se cree que ocurre una serie de fenómenos totalmente, digamos, extremos, porque hay una gravedad tan grande que todos los elementos, el material que va cayendo, por ejemplo, la atmósfera de una estrella, empieza a sufrir una serie de fenomenologías físicas que aún no se comprenden. Ahora, cuando acá hacen la pregunta sobre los agujeros de gusano, es justamente el túnel que existe en el agujero negro. El agujero negro entra con una boca ancha y después sigue con un cuerpo más angosto. Entonces eso se le denomina agujero de gusano. Ah, ahora, perfecto. Este agujero de gusano podría, según algunos físicos teóricos, conectarnos a otros universos. Entonces los agujeros negros serían una especie como de enlaces de dimensiones. O sea, pasar... ¿Puertas siderales? Algo así. Pero además se piensa de que un agujero negro puede tener la forma de una oreja de taza. Si nosotros suponemos que una taza en nuestro universo sale de nuestro universo y entra al mismo, entonces ahí estamos ya ante otro tipo de fenomenología que vamos a hablar enseguida, que van a ser los cuasares, como remanentes o como productos o productores de mucha energía, y sería justamente esta materia que está cayendo al agujero negro y que está saliendo por otro lugar. Pero esto está perfecto, dentro de la conjetura. Vamos a hacer un paréntesis dentro de lo que es la ufología en nuestra conversación, porque nos vamos a comunicar con Paraguay. Tengo entendido que allá en Asunción del Paraguay se encuentra nuestro periodista, nuestro corresponsal, nuestro hombre de prensa que hemos mandado a recorrer la realidad del Paraguay. Julio Rael, ¿cómo estás en Paraguay? ¡Julio! ¡Julio! ¡Levanta el teléfono, Julio! No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Momento, en cualquier momento tendremos el contacto con Julio Rael desde Paraguay.
¿Qué sabes acerca de los últimos descubrimientos sobre el origen del universo que han descartado cada vez más la posibilidad de un creador? Es lo que le consultan a Carlos acá. Ya. Bueno, los orígenes del universo son aún un misterio. Recordemos que hay tres teorías. La teoría del universo del Big Bang, que se llama, o explosión inicial. Está la teoría del universo estacionario y de un universo pulsante. El universo estacionario dice que el universo siempre ha sido así, no tuvo ni un comienzo ni tampoco va a tener un fin. El universo pulsante dice que partió de una explosión inicial, pero nuevamente va a volver a lo que se llama a un punto de encuentro de toda la materia que salió en un momento y que va nuevamente a contraerse. Pero la que está sin duda más en boga ahora, y recordemos que solamente es una teoría, es que el universo partió en un punto y se está expandiendo indefinidamente. Ahora, otra cosa interesante es sobre el hecho de la posibilidad de un creador. Bueno, nosotros somos limitados y yo creo que toda esta grandeza que vemos en el cosmos, al menos a mí personalmente, me hace pensar de que hay un creador más allá. Porque uno puede decir, claro, hay muchas cosas que están al azar, pero yo creo que aquí hay algo más que el azar. Perfecto. A ver, para Rodrigo, la consulta que viene en este fax. Si se pueden referir acerca de las teorías de dónde pueden venir los extraterrestres. De las dos que nos acordamos, dice Luis y Andrés, es de la Tierra Hueca y la realidad paralela, Rodrigo. Originalmente los visitantes o los alienígenas, como se les denomina, el origen es completamente desconocido. La especulación de la Tierra Hueca, a nuestro entender, es especulación. No creemos personalmente, y así por lo menos lo han constatado los investigadores más serios, que pueda existir un origen del fenómeno intraterreno. Lo he reiterado en varias oportunidades, que es probable que existan bases semisubterráneas o que estén directamente ocupando parte de la corteza de la Tierra para hacer algún tipo de edificaciones donde podrían perfectamente emerger. Y eso se han presenciado incidentes ovnis en los cuales estos objetos emergen desde el interior de estos cuerpos, pero de la vía interior de la Tierra es una tesis que la ufología por lo menos culta, la ufología de rigor no baraja. Ahora, el asunto de la otra parte de la... ¿Qué es lo que iba a hablar la otra respuesta? La otra consulta es referente a la posibilidad de que tengamos una realidad paralela. Esa es una tesis que ya se está manejando. El origen de la realidad paralela fue originalmente planteado en un principio por el astrofísico, el doctor Joseph Allen Hynek, que gustaba mucho de la parte parapsicológica del fenómeno, cuando habían desmaterializaciones, materializaciones, y que él planteó el hecho de que tendría que haber alguna explicación en relación a una realidad paralela para intentar explicar el desplazamiento de una masa que aparentemente entra en un aspecto de la realidad que es imperceptible ante nuestro sentido, pero puede estar ubicado en otro espacio, en otro tiempo. Posteriormente desarrolló esta teoría también el doctor Jacques Vallée y siguió evolucionando un poco con ese concepto. Carlos, para ti hay otra pregunta de Luis Hernán. ¿Hay algo que viaje más rápido que la luz? Mira, la luz es el límite que nosotros conocemos dentro de la física como velocidad máxima. Recordemos que la luz se desplaza a casi 300.000 kilómetros por segundo. Pero aquí tenemos que entrar a algunas salvedades. Uh-huh. Primero que nada, de que la estrella más próxima, exceptuando al Sol, visible, es Alfa Centauro. Y está a 4,3 años luz. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un viaje a la velocidad de la luz, tardaríamos 4,3 años en ir allá y 4,3 años en volver, serían 8 años y medio aproximadamente. Casi 9. Si nos vamos a las Tres Marías, que son el cinturón de Orión, las estrellas que conforman el cinturón de Orión. Vale, yo pongo el cohete. Muy bien. De hecho. Entonces, ahí estaríamos más o menos viajando 2.100 años luz como promedio. Ah, yeah. Entonces, son 4.200 años luz y vuelta. Entonces, eso nos hace pensar de que la velocidad de la luz quizás como un medio de transporte resulte ser muy poca en relación a las enormes escalas del universo.
Ahora, dentro de la física, hay algunos físicos teóricos que han intentado explicar ciertas fenomenologías que acontecería a velocidades superiores a la de la luz. Y ahí se entra a la conjetura de que existe una partícula que se denomina taquión y que tiene una velocidad como mínima la velocidad de la luz, o sea, se mueve a una velocidad superior a la de la luz. O sea, en este caso ya hay un... digamos... Es una teoría. Teoría. Nada concreto. Ahora, ¿cuáles son las dificultades físicas que existen en este caso? Hay dos dificultades, bueno, hay muchas más, pero dos que quiero tomar en cuenta. La primera de ellas es que cuando una masa cualquiera se mueve a la velocidad de la luz, entonces esta masa tiende a infinito. Infinito, ¿no? ¿Ya? Esa es una teoría de la relatividad especial. Uh-huh. Y la otra... Muy bien conocida por mí, pero yo no quería profundizar para no menoscabar tu... Todo. Estudios, realmente, ¿no? Martín, yo te lo agradezco. No, por favor, entre amigos no hay nada que agradecer, por favor. Sí, pues. Y el otro fenómeno... La teoría es esa. Y el otro fenómeno es que el tiempo se dilata, o sea, se supone que si uno viaja a una velocidad superior a la de la luz, va a llegar al punto de partida en un tiempo anterior al que partió, o sea, estaría viajando hacia el pasado. Entonces hay un sinnúmero de fenomenologías que están un poco como coartando el hecho de que la velocidad de la luz sea una velocidad que pueda ser superada. Pero de todas maneras hay que seguir adelante. Algo perfecto. Para Rodrigo, Luis Hernández pregunta, ¿puedes profundizar sobre los humitas y si es cierto el caso de un español que según él lo visitaron y le mandaron cartas? Claro, y lo iban a visitar y le iban a tomar tecito también en las tardes. Bueno, no sé, bueno, ¿qué dice aquí? Bueno, justamente consideramos que quien versó con bastante buena información sobre el caso humo fue precisamente en la monográfico de en este minuto de Conozca Más. Bueno, humo es todavía un mito dentro de la ufología. Supuestamente son un conjunto de cartas que comienzan a recibirse entre la década de los 60-50 hasta 50-60-70, hasta los 80 y los 90, de un conjunto de supuestos científicos provenientes de la estrella Wolf 424, que estaría a 14.3 años luz de distancia. Estas cartas, algunas poseen un alto contenido científico, incluyendo hoy día lo más polémico de todo esto, que estas cartas, algunas de ellas eran dirigidas directamente a personalidades del ámbito de la física, del ámbito de la biología, y con modos de razonamiento completamente distintos de esta supuesta cultura que estaría infiltrada dentro de la sociedad. Jean-Claude Petit, precisamente científico del CNES, del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, él publicó hace 3 años atrás un libro donde él precisamente reconocía que sus máximos aprontes teóricos y su máxima aporte en la física fue precisamente por las cartas humitas, es decir, que las cartas que él había recibido tenían conocimientos físicos tan avanzados que él comenzó a hacer aplicaciones, y un científico del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia que haya reconocido eso implica que o los autores de las cartas han sido realmente científicos que están actuando con teorías en el anonimato y han influido en algunas personalidades, o estaríamos en presencia de algún fenómeno más extraño, de alguna forma de cultura con modo de razonamiento completamente ajeno. Pero la situación, no sé qué opinión tienes tú, Ayoncito, parece que está de acuerdo. La cosa es que personalmente pienso que... Digamos que hagamos mención de que tenemos un visitante y a Rodrigo le han regalado una máscara de un extraterrestre que de verdad es como bien real, y lo tenemos aquí delante de nosotros mientras conversamos, ¿no? Y incluso exacto, está fumando un cigarro, dile que pare la cuestión. Está tomando costumbres alienígenas, claro, bastante terrestres, ¿no? Pero bueno, yo creo que el caso humo es un caso abierto. Sin embargo, hay unas cartas que a nuestro entender son un fraude completamente demostrado. Por ahí es Jordán Peña, que fue el director de la Sociedad Parapsicología Española, reconoció el año 94 el haber sido
uno de los principales fraguadores de las cartas humitas, pero esto no explica todo el conjunto de cartas que se estuvieron recibiendo alrededor de todo el mundo. Perfecto. Tengo más preguntas. Voy a pedirles que las respuestas sean lo más corta y concisa posible para luego ir profundizando en temas. Rodrigo tiene mucho que contar. Yo sé que es difícil, Carlos, pero tratemos. Pero Martín, ¿cómo puede ser así, hombre? A ver, ¿qué significa Piccadilly? Piccadilly yo creo que es lo que queda de algo que cae en un agujero negro después que cae. Perfecto. ¿Cuál es la próxima conferencia de IO y en qué lugar va a ser, Rodrigo? Bueno, justamente para todos los amigos que asistieron a la última conferencia OVNI sobre Chile, la primera parte, este día sábado viene realmente espectacular. Viene realmente espectacular porque la conferencia va a versar en la segunda y final parte final de OVNI sobre Chile. Viene realmente espectacular porque vamos a mostrar las filmaciones que se han estado realizando dentro del proyecto radar de observación OVNI de Ion, y vamos a revisar las últimas filmaciones OVNIs registradas sobre el territorio nacional a no más de una semana. Esto va a ser en el Centro de Eventos Bulnes, en Avenida Bulnes 188, Avenida Bulnes 188, este próximo sábado, el próximo sábado a las 18 horas. A las 18 horas hay que estar unos 10 minutos con antelación. En la última parte de la conferencia vamos a estar realmente con un material top que va a comenzar a ser noticia hoy día, a partir precisamente de que vamos a comenzar a informar de algunos incidentes que se están produciendo sobre Santiago y que están dentro de un contexto de una oleada de las más documentadas de toda la historia. Y de la cual vamos a hablar en el día de hoy, ¿no? Exactamente. Luis Allende nos escribió de San Antonio y hay consultas tanto para Carlos como para también Rodrigo. Para Carlos, dice, luego que el astro rey se oculta al poniente, ¿cuál o qué estrella es visible primero y qué magnitud tiene? Bien, la primera que es visible en estos momentos sería la estrella Vega, que está en el hemisferio norte, pero yo creo que lo que está diciendo ahí Luis Allende de San Antonio, se está refiriendo a los planetas, porque hay dos planetas que están muy visibles después que el Sol se oculta. Uno de ellos es Mercurio, que está bajo el planeta Venus y que se puede ver con un brillo más o menos anaranjado. ¿Ya? Y más o menos unos 5 grados o 6 grados sobre Mercurio está el planeta Venus, con una tonalidad blanca muy, pero muy notoria. Perfecto. Después viene el planeta Marte y después viene el planeta Júpiter y al final el planeta Saturno. Esos son los planetas que se pueden ver. Voy a ir una y una, ¿ya? Para Rodrigo. ¿Cuánto dinero pagaría usted por comprar un artilugio OVNI en el cual podría volar? Es como una pregunta interesante. ¿Cuánto dinero pagaría? ¿Habría dinero para pagar un artilugio solamente en este minuto quienes realmente han pagado por inversión en investigación ha sido el Japón? En el Japón, por lo menos, tengo entendido, los japoneses han ofrecido grandes sumas a veces por quien intente probar aplicaciones tecnológicas que puedan asemejarse a la alienígena. Pero hay que probarlo. Uh-huh. Es decir, nadie paga en absoluto por la supuesta teoría. Primero tendríamos que ver la persona arriba del patio volador haciendo varias evoluciones y ahí uno mueve los contactos secretos. Pero por lo pronto los japoneses compran todo, ahora están comprando esta piedra en el cajón del Maipo, así que... Claro, Anthony Quinn también, así que bueno. A ver, hacemos una pausa en la conversación con Rodrigo, Eric y con Carlos, porque me nos voy a Asunción del Paraguay, donde se encuentra nuestro periodista Julio Wright. Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Efectivamente estamos acá en Asunción del Paraguay, ya instalados en el Gran Hotel Paraná, de acá de Asunción. Una ciudad, en realidad, de lo poco que he podido ver, porque llegué hoy en la tarde recién acá para cubrir las reuniones de la cumbre del Grupo de Río. Una ciudad muy pequeña, con algunos atractivos desde el punto de vista turístico. En fin, yo creo que ya mañana recién vamos a poder visitar algo más y ver de día esta ciudad que realmente tiene mucho potencial turístico, según podíamos conversar con algunos paraguayos que viven acá mismo en Asunción. Tiene mucho potencial turístico y lamentablemente no se ha desarrollado. Julio, ¿cuál es la realidad que está viviendo Paraguay en este instante, de la que te has podido informar?
Paraguay está viviendo una realidad bastante delicada. Creo yo, desde las pocas horas que llevo, he podido ver, que por lo menos en los noticiarios de televisión, una cierta tensión respecto de lo que significa tener a más de 10 presidentes de América del Sur aquí en... de América Latina, perdón, tenerlos aquí en Asunción. Hay un cierto clima político un tanto delicado, te podría decir. Yo también creo que la palabra delicado es lo más ajustado a la verdad. Hubo por ahí por febrero un intento de alzamiento militar de parte del general Oviedo. Por lo tanto, la realidad en Paraguay política al menos es un tanto delicada. Se nota en el ambiente una cierta tensión, pese a que las autoridades de gobierno hoy día, por ejemplo en la tarde, en un noticiario de televisión, el canciller Rubén Melgarejo habló, hizo una pequeña entrevista y se basó fundamentalmente en los problemas políticos que tiene este país. Y él decía de alguna manera que descarta cualquier intento golpista, pero hay algunos periodistas y hay algunas personas, algunos paraguayos, que dicen que en cualquier momento podría ocurrir algún atentado o alguna intentona golpista. Eso sí que no creo que se vaya a producir en medio de esta cumbre. Las autoridades chilenas ya han llegado a Paraguay, Julio, ¿no? Solamente ha llegado hasta el momento el coordinador nacional de Chile, el embajador Fabio Vivo, y el canciller tiene programada su llegada, te digo al tiro. Espérame un segundo, el canciller José Miguel Insulza tiene programada su llegada para el 22 de agosto a las 20:30 horas en un vuelo privado. Y se va a alojar en el yacht y club de aquí de Paraguay, que es el lugar donde se va a hacer la reunión. En tanto que el presidente Frei va a llegar el día 22 de agosto también a las 20:30 horas. A ver, perdóname, 22. Déjame ver el canciller, ¿qué día te dije? Ya se me olvidó ya. 21. El 21 el canciller y el 22 el presidente de la República en un vuelo FACH a las 20:30 horas está llegando acá a Paraguay. Julio, ¿qué diferencia horaria tenemos con Paraguay? Tenemos exactamente la misma hora. Ah, o sea, también allá son las 2 de la mañana con 5 minutos aproximadamente. Exacto, es una ciudad que vive un poquitito de noche también. Hay casinos, hay muchos casinos por acá. Tenga cuidado con ellos, ¿ah? Sí, no se preocupe, si usted sabe que yo soy controlado. ¿Qué más te podría contar dentro de lo poco que he visto? Mucho auto lujoso por acá, mucho Mercedes-Benz. Estuvimos por afuera en el transcurso, en el trayecto entre el aeropuerto y el hotel. Pasamos por un par de casas relacionadas con el ex presidente paraguayo Alfredo Stroessner, que estuvo más de 30 años en el poder. Oye, me anduve preocupando cuando dijo esto, que había pasado por un par de casas de... porque a uno le llama la atención, ¿no? ¿Sabe que específicamente estuvimos afuera de la casa de la amante de quien fuera el presidente paraguayo? No le puedo creer, oiga. Y el lugar en donde lo sorprendieron para el golpe militar que terminó con su gobierno de 37 años, si no me equivoco. Julio, me imagino que las actividades a nivel de agenda son bastante intensas, ¿no? Sí, se nos viene una agenda bastante complicada, sobre todo porque ya mañana empieza a delinearse lo que es la declaración final del Grupo de Río. Una declaración que se supone debería tener una condena respecto de algunas actitudes de Estados Unidos, respecto del narcotráfico fundamentalmente. Se va a hablar obviamente de la categoría de socio estratégico extra OTAN que le habría conferido Estados Unidos y que habría invitado a Chile a ser también parte de eso, a Chile y Argentina. Se va a hablar también, que yo creo que va a ser lo más polémico, respecto de una reforma al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
donde los países del Grupo de Río al parecer propondrían a las Naciones Unidas que no existan miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que todos sean rotativos. Es decir, que Estados Unidos esté un tiempo Francia, otro tiempo Brasil, otro tiempo, en fin. Y también probablemente haya un pronunciamiento acerca del bloqueo que actualmente vive Cuba. Recordemos que Cuba no participa en este Grupo de Río, sino que participan los 10 países de América del Sur, más México, más Guyana en representación del Caribe, más Honduras en representación de Centroamérica y Panamá por derecho propio. Lo que viene de, usted me decía, de la agenda, ¿sí? Bueno, este jueves terminan las actividades de los coordinadores nacionales que hasta el momento han estado realizando, han estado elaborando y revisando la declaración final. Posteriormente van a trabajar todo el día los coordinadores nacionales y en horas de la tarde ya estarían llegando acá a Paraguay, a Asunción del Paraguay, los cancilleres que se van a reunir a revisar de alguna manera el trabajo que han hecho los coordinadores nacionales. Todos los cancilleres van a llegar entre las 11 de la mañana y las 21:40 horas, que es la hora que llegan los cancilleres de Perú, Colombia y Uruguay. Y eso serían las actividades que van a hacer este jueves. Si no me equivoco, por ahí vamos a tener un contacto diario con la Bailona. Vamos a estar este viernes y este domingo. Eso vaya asegurándolo de partida, por nada, Polichó gastó tanto dinero en los viáticos y en todo lo que supone el viaje, ¿no? Sí, oiga, dígale respecto de los viáticos que con 100 pesos no me alcanza ni para llegar a la esquina. Pero por favor, usted sabe que somos en definitiva una productora humilde, Julio, humilde. Humilde, entonces hay, bueno, que atenderse a la necesidad. La Pamela sabe en qué hotel estoy, así que manden el giro, lo espero sin ningún problema. Hecho, hablaremos de eso con Roberto. Oiga, ¿el viaje cómo estuvo? ¿Bien? Muy bien, un vuelo de la línea aérea TAM, Transportes Aéreos del Mercosur. Una de las cosas que me llamó la atención, el cambio acá está, por cada un dólar dan más de, van 2.160 guaraníes. Saque la cuenta, la plata que me dieron cuando cambié 50 dólares. Como 100.000 guaraníes. Se llenó los bolsillos. Tengo los bolsillos llenos de plata. Oiga, Julito. Claro que esa gracia la puedo hacer aquí en Paraguay, no allá. No, está claro. Oiga, Julito, me imagino que fue recibida por algunas féminas paraguayas, ¿no? Pocaso he visto verle, pocaso he podido hasta el momento ver. Pero algo ha visto. Ya con la luz del día. Pero algo ha visto. Podremos apreciar las bellezas paraguayas que dicen que son muy lindas, ¿no? O sea, usted podemos decir públicamente que usted ya conoció la paraguaya, ¿no? Digamos, la niña que tiene la recepción de hotel, por lo menos. Todavía. Ni tampoco creo que la voy a conocer, usted sabe que yo soy un hombre felizmente casado. Sí, sí, entre paréntesis le mandó muchos saludos Mauricio, ¿ah? ¿Sí? Eso le vamos a informar a usted cuando regrese, ¿ah? No, infórmenle al móvil 23 también, ¿ah? ¿Le pasamos el dato a él también? Claro, pásenle el dato a él también, que lo está esperando la Karen. Ya, perfecto, déjenos ahí nomás. Oiga, Julito, bueno, lo vamos a dejar descansar. Estamos en contacto entonces. Así es. Este jueves, cuando se cumpla un día más de este Grupo de Río. Desde acá, Asunción del Paraguay, un gran abrazo para todos ustedes. Igual, pues. Para todos los que están trabajando hasta ahora ahí, Rodrigo Fuenzalía y un amigo más por ahí. Está Carlos Ibáñez, un gran abrazo para todos ustedes, que tengan una excelente noche. No les aseguro que me voy a poner por la ventana a ver si hay ovnis paraguayos aquí, ¿eh? En realidad no tengo mucho ánimo, pero si veo alguno, no tengan la menor duda que les voy a avisar. Okay, oiga, Julio. Lo importante es que tenga un buen descanso porque le toca bastante trabajo y bueno, tendremos esos contactos diarios con toda la información en directo desde Paraguay, ¿eh? Exacto, ahí estamos todos los días desde acá, desde Asunción. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo, gracias, Julio. Chao, chao.
Hacemos una pausa y regresamos de inmediato con Rodrigo Fuenzalida, Carles Ibáñez y nuestro invitado Eric en la jornada del día de hoy para seguir hablando de Obrich. No se pierda lo que viene a continuación porque de verdad viene tremendamente interesante. Pausa y ya volvemos. Continúa la entretención, continúa la bailona en minería, hasta las 6 de la mañana. Adelante, Martín. ¿Ubicas a Jaime Tamayo? Sí. Ah, perfecto. Ya, oye, volvemos rápidamente con Rodrigo para seguir conversando de OVNI junto con Carles Ibáñez y junto con Eric Bellido. Tengo muchas preguntas, en realidad, si tú me prestas la hoja que te pasé, Rodrigo, hay varias consultas para ustedes, ¿ah? Vea, ya vamos a abrir los teléfonos un momento, que la gente está como loca llamando. Carles, los anillos de Saturno, ¿qué son? ¿Gases, asteroides o son artificiales? Bueno, los anillos de Saturno son pequeñas partículas, fragmentos formados por elementos metálicos y por hielo, de diversos elementos químicos, hielo de metano, lleno de agua, que están orbitando en torno a este planeta gaseoso. Ahora recordemos que todos los planetas jovianos, ¿y a qué se le conoce como planetas jovianos en astronomía? A los planetas que son similares a Júpiter, o sea que son abundantes y voluminosos en lo que respecta a tamaño y a la cantidad de gases que poseen. Todos los planetas jovianos, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen anillos, pero de distintas características. Por ejemplo, los anillos de Júpiter, que fueron descubiertos por la nave Voyager, tienen más bien una característica de opacidad, o sea, son oscuros, mientras que los anillos de Saturno son brillantes, y eso se debe a una mayor profusión de partículas en sus anillos y al mismo tiempo a las características químicas y físicas de ellos. Entonces, al final de cuentas, los anillos de Saturno son como fragmentos de hielo unidos con elementos carbonáceos que están orbitando alrededor del planeta. Y algo más voy a acotar. Los anillos de Saturno tienen tal simetría que, digamos, si nosotros queremos comparar el anillo de Saturno con algo que conocemos aquí en la Tierra, es más o menos como tomar una hoja de tamaño oficio. La relación entre el ancho y la angostura del anillo es más o menos similar. Rodrigo, ¿hay un recibido o sabe del OVNI que filmó Pablo Fernández en el bañero de Cartagena el último domingo del mes de mayo a las 16:30 horas, que fue publicado en el diario local El Líder? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, muchas gracias. Con ese tipo, con esa respuesta, vamos a llegar más lejos. Oiga, sí, a ver. Perdón, no, sí, está inclusive. Yo conversé directamente con Pablo Fernández en el propio Congreso Internacional de Ufología, él se acercó. Y ahí apareció un caso re interesante también, que el mismo fin de semana, más o menos días antes de la filmación, que es una nube muy extraña. Está la denuncia dentro de esos días de unos cazadores que contemplaron un ovni de cerca de 120 metros de diámetro, que los acosó. Contamos la historia aquella hace un tiempo atrás, los acosó en su viaje, en su incursión por medio de esta caza de conejos. Y también tenemos el reporte de un amigo que nos habla de que su hermana habría apreciado, conjunto con su marido y sus hijas, los mismos días, desde San Antonio, emergieron un ovni triangular similares a los observados en la oleada belga, y que estuvo a una distancia de unos 500 metros del vehículo. Perfecto. ¿Cuál es la teoría del péndulo? Y a ver si lo podemos relacionar con el movimiento de algunos ovnis, Carles. ¿La teoría del péndulo? Claro. La teoría del péndulo debe estar relacionada con el movimiento que tiene la Tierra. La Tierra tiene un movimiento de rotación, y si uno cuelga un péndulo que está formado por una bolita que puede ser metálica y un hilo, entonces se le da un pequeño impulso y el péndulo va dando un periodo
que es comúnmente va indicando el movimiento de rotación que tiene la Tierra. Y eso lo podemos relacionar con los movimientos de ovnis, Rodrigo, ¿no? Bueno, hay ovnis que tienen un movimiento que comúnmente se denomina caída de hoja. Un movimiento de caída de hoja que es un movimiento netamente pendular. Es un movimiento de suspensión del objeto que como que tuviera una especie de gravedad propia el cuerpo. En ese sentido se podría relacionar, pero no veo mayor, el resto sería rebuscarse un poco. A ver, fax desde Arica, Eduardo Navea, nos felicita por el programa y te hace algunas preguntas, Rodrigo. ¿Qué hay de cierto en la teoría de que los seres humanos que vivimos en la Tierra somos un experimento de alguna especie extraterrestre superior a nosotros? Bueno, hay mucha especulación al respecto. Muchas de esas especulaciones vienen, curiosamente, a partir de la astroufología y que comenzó a ser, perdón, astroarqueología, que comenzó a ser trabajada por algunos científicos de la ex Academia de Rusia, de ex Academia de Ciencias de la Unión Soviética, específicamente el profesor Sargov y el físico Kazantsev, plantearon la existencia de una correlación entre algunas leyendas y probables observaciones ovnis. Ahora, de ahí se genera toda una corriente de reinterpretación de la historia en la cual se dice, y esto hemos hablado bastante, Zachariah Sitchin, que muchas de las leyendas que estarían en la cultura, que hablarían de dioses que tomaban a las mujeres y tenían relaciones sexuales y producto de estas relaciones... Cuidado, Carlos, con uno de los micrófonos. Se sintió tocado, Carlos. Claro, se andó alterando un poco. Sí, entonces, no le gusta que hablemos de su vida privada. Yo tiro mucha culata. Por la nada salió tranquilado. Entonces, supuestas leyendas hablarían de hechos reales, no serían símbolos, y que algunos atribuyen a que efectivamente estos hechos habrían generado la raza humana. Quizás el estudio más serio realmente lo hizo un premio Nobel en química, Francis Crick, que descubrió justamente la estructura del ADN con Watson y que recibió justamente el premio Nobel en el año 1967. Ahora, Francis Crick, en su libro La Vía Misma, publicado por el Fondo de Cultura Económica, él ahí hace toda una relación con su tesis de la panespermia dirigida. Ajá. Ahí Francis Crick desarrolla toda una tesis bastante bien fundamentada en el cual diría que el hombre es producto de una siembra consciente, artificial, y deja extrapolada la posibilidad de que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo en eones de tiempo más cuando estemos exportando la existencia. Hay que estar abiertos. Yo siempre recomiendo a todos los amigos a que sean críticos, ¿eh? Que no le nieguen al ser humano las posibilidades que ha tenido de evolucionar por cuenta propia. Y que cuando hablemos de astroarqueología o cuando hablemos de las probables influencias de estudiar la presencia de fenómenos en la historia, diríjanse a autores más rigurosos que los que comúnmente se conocen. Hay mucha literatura comercial muy mala al respecto. Yo siempre recomiendo ya sea a Francis Crick, al libro La Vía Misma, o a Zachariah Sitchin con todas las crónicas de la Tierra, que son aproximadamente 5 textos, que es lo más serio que se ha publicado. Hay otro autor denominado Peter Krasa, que también ha publicado cosas bastante interesantes, y Peter Colosino también, que publicó un texto denominado No es terrestre. Con relación a la primera pregunta, hay otra también para Rodrigo. Dice, ¿qué hay de cierto en que las diferentes razas de nuestro planeta provienen de otros planetas? Por ejemplo, la raza china de un planeta X y la raza negra de otro que podría ser Y. Ya que cómo se explica que en un mismo planeta, en la Tierra, existan tanta diversidad de razas. Me parece muy buena la pregunta. Buena la pregunta. Bueno, hay estudios que intentan explicar por vía de la evolución natural de que podrían existir perfectamente una explicación
en tanto hay ciertas etnias que reciben cierto tipo de temperatura, cierto tipo de posición del sol, y la pigmentación de la piel habría evolucionado de acuerdo a esos lugares donde estas etnias habrían evolucionado de manera natural, sin explicar con esto las diferencias raciales. Ahora, hay gente que dice que no, que hay diferencias demasiado agudas entre una raza y otra, y a veces que están en los mismos paralelos, recibiendo las mismas cantidades de exposición solar y quizás las mismas inclemencias naturales, como para pensar que hubo evoluciones tan azarosas. Yo creo que hay que meterse directamente a la antropología, y que la antropología tiene las respuestas. No creo que porque algunos sean de un color o de otro estemos en presencia de cruces con extraterrestres. Perfecto. ¿Quieres agregar algo, Carlos? Sí, quiero agregar algo, Martín, referente a todas las diversas etnias que existen en nuestro planeta. Realmente esto hay que mirarlo desde un contexto más hacia el pasado. Exacto. O sea, hace unos 4.600 millones de años, que es cuando se generó nuestro sistema solar. Porque recordemos que aunque hay mucho tiempo en los cuales no sabemos qué aconteció con toda la evolución de la vida, se sabe en la actualidad de que el código genético ha sido más o menos como explotado en cuanto a la evolución en solo un 1%. O sea, queda el 99% del código genético aún por explotar. Entonces, yo creo que quizás desde esta perspectiva aún tenemos muchas vías y hay muchas posibilidades de que la propia evolución biológica en nuestro planeta, en el planeta Tierra, deje muchas posibilidades para... Exacto. Que sigan saliendo personas con diversas características. Recordemos que la cadena genética, basta que solamente se le cambie un cierto sentido a un determinado gen para que esto pueda ir repercutiendo fuertemente en la evolución posterior. Me das esperanza para que mis hijos a futuro sean más bonitos que yo, entonces. Con eso me das esperanza, Carlitos. ¿Qué quiere decir? Muchas gracias. A ver, al señor Rodrigo Fuenzalida, pregunta Marcelo Galdames. Por favor, refírase a las piedras encontradas en Perú con grabados de dinosaurios y escenas de operaciones quirúrgicas, etcétera. Rodrigo, ¿se han podido fechar ya? Bueno, hay un trabajo realizado por el doctor Cabrera en relación a las famosas piedras de Ica en el desierto de Nazca. Específicamente, el doctor Cabrera posee una colección de 11.000 piedras que, según él, pertenecerían a una cultura. Él habla de una especie de protohistoria en la cual habría existido una civilización que habría convivido, según el propio doctor Cabrera, con los propios dinosaurios. Recordemos que hay una cantidad de millones de años, a ver, que nos separan de los dinosaurios. ¿Cuántos son? ¿Como 60 millones? 65 millones, claro. Que desaparecieron los dinosaurios. Exacto, ahí comenzamos a evolucionar. Entonces, la teoría de las piedras contradeciría directamente los conocimientos antropológicos y arqueológicos. Ahora, según supuestamente por el estudio que se realizó en base a la medición de ciertos óxidos en la propia estructura de la piedra, la pintura, habrían dataciones realizadas en Alemania que corresponderían a una cantidad de años bastante considerable. Sin embargo, ojo, que ya aparecieron piedras falsificadas. En Perú uno va y hay personas que están falsificando piedras de Ica y están vendiendo a los turistas pseudo piedras. Ok, eso está abierta. Puede responder un poco porque hace cuatro preguntas específicas, ¿no? Lo que ya te consultaba, si se han podido fechar, cuándo fueron encontradas, se puede descartar un fraude y qué teorías se manejan para explicarlas. Son algunas de las preguntas que te hace Marcelo Galdames. Te explico, el doctor Cabrera, cuando comenzó su investigación, él comenzó la investigación de manera muy, muy privada. Él comenzó escudriñando, sacando estas piedras, y de manera tan privada que es bastante difícil pensar que alguien estuvo intentando hacerle un fraude cuando este señor vivía en pleno desierto, en la región de Ucucaje específicamente, y comenzó a tomar estas piedras, a hacer sus propias excavaciones. Él encontró sus propias piedras, como para pensar que estuviésemos en presencia de un fraude
bien montado. Yo creo que es uno de los tantos misterios que hay. Inclusive hay una situación similar que se ha dado y es muy poco conocida en México. En México se han encontrado unas cerámicas con figuras de dinosaurios y seres arriba de los propios dinosaurios, y estas cerámicas tendrían por lo menos 1500 años de antigüedad. Cosa similar se está produciendo con el cuestionamiento que hay hoy día para las piedras de Cucaje, Ica. Exactamente el mismo proceso se le da a estas otras manifestaciones mexicanas que no son conocidas. Probablemente dentro de la exhibición de la conferencia, en la parte de noticias, que generalmente estamos haciendo un pequeño noticiero de la conferencia este día sábado, justamente Avenida Bulnes 178, vamos a presentar un poco, un breve noticiero, alguna de este nuevo descubrimiento que fue realmente interesante, donde aparecen dinosaurios de 1500 años de antigüedad. Pero Carlos quería acotar algo también, ¿no? Sí, quiero acotar algo respecto Carlos Ibáñez, astrónomo que nos acompaña en la Bailona Media. Justamente estuve leyendo algo sobre las piedras de Ica hace algún tiempo y mencionaban ahí dentro de las piedras una piedra muy singular que se llama la de los tres astrónomos. ¿Ya? En donde aparecen tres seres humanos, pero con telescopios. Con telescopios, exacto. Entonces, exacto. Esto, si realmente viene a corroborarse el hecho de que las piedras tienen una antigüedad de algunos miles de años, recordemos que el telescopio fue inventado por Galileo en el año de 1600. Exacto. Entonces, que ya acá haya habido telescopios mucho antes, resulta algo evolucionado. Bastante interesante. Exacto. Exacto. Como bien dice Carlos, lo presenté en Buenos Días, una de las piedras que nos llamó más la atención es una donde aparece, hay varias, una donde aparece un tipo arriba de un animal alado y con él observando a través de un telescopio. Inclusive aparecen mapas desde la Tierra, desde fuera, similar a lo que fue el famoso mítico mapa de Piri Reis, este rey turco que tendría un mapa bastante interesante, con lo cual habrían características de la Tierra que solamente fueron conocidas desde la carrera espacial. Ahora, sería interesante saber si realmente hubo estos instrumentales. Podríamos tener claro que habría un conocimiento en América también de los astros, y recordemos que nuestra cultura es una cultura completamente astronómica, es decir, eran culturas en la cual tenía una relación con el espacio, una relación con los astros y una relación con mucho más íntimas que las otras, mucho más íntimas, claro, y muy importante. Yo creo que hay un conocimiento ahí que habría que rescatar, ciertos ciclos, ciertos comportamientos. Ellos basaban un poco en un conocimiento que tendría, yo creo, alguna base científica. Si se intentase entender dentro de la propia cosmogonía que ellos tenían. Marcelo Galdames también pregunta qué teorías se manejan para explicar los jeroglíficos egipcios con aviones y helicópteros. Ah, sí. Lo presenté de lo cual también. Ya lo hemos conversado acá. Sí, lo presenté también. Buenos días. Bueno, es un descubrimiento muy interesante. El famoso templo de Abaidos, uno de los templos clásicos egipcios, se descubrió el año pasado una losa en la cual hay unas inscripciones y aparece un helicóptero y un avión diseñados perfectamente. Una especie de submarino también aparece. Y una especie, como bien dice Eric, una especie de submarino, y no tiene explicación, al menos que los tipos hubiesen tenía algún tipo de viaje en el tiempo. Marcelo incluso incluye una segunda pregunta con esto, ¿no? ¿No sería esta una prueba de la relatividad del tiempo? ¿Relatividad? Exactamente. Y yo recuerdo, yo dije un poco una teoría un poco volada, pero recuerdo en casos de abducidos que cuando se les muestra el futuro, a muchos abducidos que se les muestran imágenes de cómo va a ser supuestamente el tiempo de en adelante. En muchos casos, recordemos que los egipcios también hay relatos interesantísimos de interacciones celestes, se podría producir una situación similar. Este fue el relato de algún abducido
egipcio. Entre comillas. Otro fax dice: hola amigos de La Bailona, al final no pasó nada con la mezcla ovnis internet. No, pues no llegó Rodrigo con el computador, si no lo hubiéramos hecho, pues querido amigo Jaime Tamayo. Dice: un saludo para Rodrigo y Carlos. Les cuento que el fin de semana recién pasado estuve en el sur, invitado por una radio para hablar de ovnis, y el tema está sumamente vigente y se están produciendo avistamientos importantes. Mi pregunta para Rodrigo es la siguiente: ¿qué opinas del caso Billy Mayer? Un caso complicado. ¿Sabes por qué? Porque él dice que en La Conozca Más, la revista, sí. Da como falso, pero como tú bien sabes, uno de los ufólogos más connotados, como es Juan José Benítez, amigo común de ambos, sí, no está tan seguro de la falsedad del mismo. ¿Qué opinas tú? Bueno, ahí un pequeño patinazo de Conozca Más, siendo que yo reconozco que la revista de divulgación científica en este minuto. Un pequeño patinazo en decir que el caso Meyer, y que el mismo Meyer habría reconocido que esto es falso, cuando hace poco más de un mes que terminé de revisar la página de Meyer en internet. Meyer está, tiene una página web y uno puede conversar con Meyer, tiene todo, inclusive se va a presentar dentro de esta semana en un programa de televisión la última filmación realizada por Billy Mayer. Vamos a ver qué tal es. Es un caso abierto, es un misterio. Hay algunas cosas que no me cuajan, honestamente. Hay algunas cosas que no le creo, honestamente, a Mayer. Pero es un caso que está abierto, que necesita ser mejor revisado. ¿Qué le plantea Billy Mayer? ¿Cuál es el caso de él? Edward Mayer tomó cerca de 800 fotografías. Más de 1000 fotografías. 800. Es que en la ficha. Bueno, 200, oye, 200 más, 200 menos, ¿para qué nos preocupamos? O sea. Supuestamente 8 films en 8 milímetros que reflejan cuerpos suspendidos. Un film muy, muy extraño, donde aparece un disco volador dando vuelta arriba de un pino, que personalmente pienso que eso está colgado desde un hilo. Es muy grosera la imagen, ¿no? Y lo más relevante de Edward Meyer son algunas informaciones que fueron analizadas precisamente por científicos, como el caso de David Fromming, que es un ingeniero aeronáutico de la McDowell Douglas, y él aplicó los conceptos de física que plantean los supuestos mensajes de Meyer, y hoy día construyó una industria, el propio Fromming, para intentar generar todo un sistema de propulsión en naves espaciales y que puedan viajar al mítico hiperespacio. Fromming se arriesgó, inclusive él dice que iba a tener todo listo el aparato el año 2004, a los 100 años del cumplimiento de la astronáutica, se va a hacer este verdadero lanzamiento. Él está asociado con otros ingenieros aeroespaciales en este proyecto. Ahora, Fromming revisó las notas de Meyer sobre la dilatación del tiempo, sobre los cálculos aproximados en los cuales los pleidianos viajarían a la Tierra, y notó que por lo menos habían cálculos realizados por matemáticos, por físicos, que eran exactamente idénticos a los cálculos o al tiempo que los pleidianos decían que podrían demorar en un traslado a una velocidad, aplicando una velocidad X dentro de una serie de información que le pasan a Meyer. Que para mí lo más relevante fue en los metales, el análisis tomado por Marcel Fogel, un analista. Él es prácticamente el autor, tiene cerca de 32 patentes, incluyendo ciertos disquetes de computarizados que fueron invención del propio Fogel. Él analizó por medio láser metales de una de las naves de Meyer, y encontró que habrían lesiones completamente desconocidas, que habría sumium, tilio, algunos no metales bastante escasos, y también algunas celdillas trabajadas a muy baja temperatura por medio del microscopio electrónico, y según el propio Fogel dice que esa tecnología es imposible de ser realizada acá. Ahora, yo honestamente creo que falta mucho por investigar a Meyer. Ya, lamentablemente, en contra del caso Meyer, los máximos defensores son ufólogos muy desacreditados. Es el punto en contra. Son ufólogos de la línea comercial, son ufólogos que más bien ufólogos chatarra, basura. Chatarra, exacto. Lamentablemente defienden mucho al caso Meyer. Ese es el punto en contra. Si hubiera un Jack Vallée que hablara bien,
o hubiese... Un Rodrigo Fuenzalida, claro. Que hablara bien. Oye, una segunda consulta de Jaime Tamayo. ¿Qué pasa con la avenida de Gordon Cooper? ¿Quién es Gordon Cooper? Gordon Cooper está enfermo. ¿Pero quién es Gordon Cooper? Gordon Cooper es uno de los astronautas clásicos, uno de los padres de la astronáutica, de los pioneros. Precisamente estamos con la idea de traerlo a Chile. La última, hay una reunión ahora en septiembre con Gordon Cooper por medio de José Antonio Neus, que justamente estamos trabajando en conjunto con José Antonio para traer a Cooper a Chile. Cooper y, no fue el que viajó con Cooper estuvo en la estuvo en las misiones Apolo, en una de las Apolo, no me acuerdo cuál. Ay, Alzheimer me está tomando. Y él es uno de los redactores de una carta a Naciones Unidas, diciendo textual que él ha visto ovnis en conjunto con colegas astronautas, y que inclusive él relata directamente que mientras era militar vio el descenso de un ovni en una base militar y se le tomaron filmaciones al propio objeto. Ahora Cooper es uno de los clásicos, es uno de los de las leyendas. Entonces, la idea es traer a Cooper para un buen evento, pero lamentablemente está un poquito enfermo, así que tenemos que esperar que subsane y, bueno, vamos a tener noticias de cumplimiento con Cooper. Oye, y Jaime Tamayo nos habla de que en el informe especial de hoy, del Canal 7, sobre las pirámides de Marte, va a ser bien interesante, así que no hay que perdérselo porque este es un tema bastante enigmático, pero serio y digno de analizar, ¿eh? Asesorado por Ion, ese informe especial, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Lo asesoraron ustedes el informe especial? Viene bueno, ¿no? Imágenes. Yo proporcioné algunos documentos, esperemos que le hayan sacado partido. Perfecto. Oye, hacemos una pausa y regresamos con los llamados telefónicos de la gente. ¿Les parece? Nos parece. Extraordinario. Y le sacamos provecho a Eric Bellido, que nos tiene mucho que contar, ¿eh? Exacto. Está teniendo algunas comunicaciones telepáticas en este minuto, sí. Eric, ¿no? Con Juan Antonio Labra, me imagino, son re parecidos, son iguales, ¿eh? Al Coto Sierra también, claro. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato en la Bailona de Minería con Rodrigo Fuenzalida. Ion, con nosotros. Pausa y ya volvemos. La Bailona, esta es La Bailona. Continúa la entretención, continúa La Bailona en Minería, hasta las 6 de la mañana. Adelante, Martín. Regresamos rápidamente para seguir conversando junto con Rodrigo Fuenzalida, Carlos Ibáñez y Eric Bellido, que es nuestro invitado investigador en terreno de Ion. Carlos, contigo, ¿cuál es el agujero negro más cercano a la Tierra? Mira, encontrar agujeros negros es complicado porque siempre debemos buscar nosotros una especie de interacción del agujero negro con un objeto. ¿Ya? Ahora, se han descubierto agujeros negros en la constelación del Cisne, ¿ya? Yeah. Donde hay todas las constelaciones, son grupos de estrellas que tienen formas definidas por los antiguos como animales, como hombres o como ciertos artefactos que se usaban. Y en la constelación del Cisne, que es una constelación boreal, se descubrió que había una estrella que estaba siendo absorbida por un objeto muy pequeño, pero con una gran masa, porque todo la atmósfera estelar estaba adquiriendo una forma como de pera. Porque recordemos que las estrellas son esféricas, pero cuando ya empiezan a interaccionar con otro objeto, por ejemplo, eso se ve con las estrellas binarias, o sea, las estrellas dobles físicas, y en este caso con un agujero negro, entonces la estrella pierde su forma esférica y empieza a adquirir una forma de pera y a caer en un punto en donde se observa nada más que un aumento de la radiación de la materia que cae. Ahora, ¿cómo voy a explicarle esto a la gente de un modo más aterrizado? Supongamos que vayan dos personas por un campo, totalmente oscuro, no haya luna llena, apenas estén las estrellas brillando, no lleven cerillos, no lleven linternas, absolutamente nada. Entonces van buscando un pozo. No lleven cerillos, yo esos términos tan antiguos. No lleven fósforo, no hay cerillos. Está bien. Es que esta teoría es antigua, por eso. Claro. Ahora. Está ahí más lento que la risa de la Elona. Tira la antes, pues viejo, la risa. Ya, ¿eh? Ambas personas buscan un pozo. ¿Ya? Pero no saben dónde está porque está totalmente oscuro. Ajá. Entonces, una de las dos personas cae al pozo. ¡Oh, cielos, qué horror! Y lanza un grito.
Yo estoy haciendo bien. Los efectos especiales. Claro, está muy bien. Sí. Jurassic Park, parece. Oh, cielos. Sí. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Entonces la persona que está cerca de él escucha el grito. Un bestecito para la otra. Y se al pozo. Yeah. Y así puede descubrir al pozo con el malogrado integrante que está también en el interior del pozo. Es lo mismo que ocurre en el universo. Los agujeros negros son tan enigmáticos que solos no se pueden descubrir. Pero cuando la estrella empieza a eyectar materia hacia el agujero negro por efectos gravitatorios, entonces lanza un grito, más o menos un grito de radiación. La estrella, al estar cayendo al agujero negro. Entonces podemos captar nosotros ese grito de radiación y podemos percibir de que justamente ahí hay un fenómeno agujero negro. Ahora, ese sería un agujero negro próximo. Yeah. Ahora, habría otro que se supone que es mucho más grande y que está en el centro de nuestra galaxia. Recordemos que las galaxias son una multitud enorme de estrellas de diversas formas, espirales, elípticas. Una galaxia espiral como la de nosotros tendría en su centro un agujero negro. ¿Y qué estaría explicando esto? Esto estaría explicando la rotación de la galaxia, porque las galaxias muestran en su dinámica y en su rotación ciertos fenómenos en donde los agujeros negros son primordiales. Recordemos algo también más próximo a nosotros. Si nosotros lavamos las manos en un lavamanos y sacamos el tapón, ahí el agua va a empezar a caer y a espiralear. Y a caer por... Ah, pues, claro, tienes razón. Yeah. Entonces, ese, el tapón, digamos, el lugar donde sale el agua, ese sería el agujero negro. Y todo el agua que está yendo hacia el desaguadero, ahí estaría todas las estrellas de nuestra galaxia. Más o menos eso se piensa que acontece en muchas galaxias. Mm-hmm. Incluso hay galaxias en donde se observa verdaderas explosiones en sus zonas internas. ¿Tú estás de acuerdo, Rodrigo, con esta teoría que nos plantea... Sí. Carlos, ¿sí? Sí. Perfecto. ¿Y si está puesto el tapón, qué pasa? Claro, si está puesto el tapón... Si está puesto el tapón, entonces, bueno, posiblemente la galaxia... No habría agujero negro de partida. No habría agujero negro y la galaxia permanezca con una dinámica muy inferior a la que pueden tener gran parte de las galaxias. Y posiblemente también la galaxia no pueda existir. O sea, aquí estamos ante una fenomenología de evolución galáctica y cósmica muy compleja. ¿Tú querías hacer una rectificación con respecto a la pregunta de qué es lo que significaba sobre Piccadilly? Sí, Luis Hinojosa. Yo le pido disculpas porque resulta que... Este fue un Carrilini. Claro. A propósito. Cuando él pregunta en la primera... La pregunta que tiene la primera consulta dice: ¿qué es la censura cósmica? Bueno, la censura cósmica, yo el término lo asociaría más o menos a todos los fenómenos que acontecen en el universo y a los cuales nosotros no tenemos un acceso directo. Lo que ocurriría, por ejemplo, al interior de un agujero negro no lo sabemos. Nosotros sabemos lo que ocurre hasta cuando la materia toca un horizonte que se denomina horizonte de sucesos en un agujero negro. Y desde ese punto hacia el interior, la materia cae y desaparece la información para nosotros. ¿Ya? Uh-huh. Entonces ahí habría una especie como... ¿Por qué nunca hemos mandado un satélite a un agujero negro? ¿O sí se ha mandado? No, bueno, es que las distancias son enormes. Demasiado. Recuerda los satélites... Ah, bueno, recién estábamos hablando del agujero negro más cercano a la Tierra, pues vendría siendo el centro de nuestro sistema solar. De nuestra galaxia. De nuestra galaxia, y el centro de nuestra galaxia está más o menos... a unos 32.500 años luz. Entonces, bueno, enviar un satélite para allá sería un poquito costoso. No, y la información la tendrían nuestros... no sé cuántito, ¿no? Claro. Me parece. Y además de eso, ¿qué significa Piccadilly? Piccadilly realmente es un término que recién vengo conociendo. No sé si estará relacionado con una fenomenología relacionada con la cosmología o con la astronomía. O con los cócteles. Y me gustaría, sí. Piccadilly. Puede ser, ¿eh? Y por eso le contesté que es lo que sale de un agujero negro. Fue más o menos sarcástica mi contestación. Oye, que sarcástico. Está cambiado, Carlos. No, fue sarcástico, ahí sacado. No, es que supongo que Luis Hinojosa es inteligente, entonces capta esas cosas. No, me imagino. Capaz que una vez sea un gallego que no entendió nada, lo dejaste preocupado. Pero me gustaría que esta persona, Luis, pudiera explicar mejor este término, a ver si yo trato de aclarárselo. Perfecto. Rodrigo, ¿qué es lo que ha sucedido últimamente en Santiago? Tú me manifestaste una oleada de objetos voladores no identificados y que han sido grabados y filmados. Sí, han habido por lo menos incidentes ovnis de alta relevancia. Como el que tuvimos nosotros. Como exactamente, que todavía, entre paréntesis, el día de ayer me llegó una comunicación desde Alemania. ¿Ya? Donde se supo el incidente de la Bailona. Un grupo de estudios ufológicos alemanes
Yo no quiero más entrevistas, Rodrigo. Yo estoy agotado de entrevistas, por favor. Nos pidió efectivamente que querían saber sobre por qué consideran que era extraordinario. Bueno, de verdad fue extraordinario. Decían de ser cierto lo que nos ha llegado, ser realmente extraordinario. Y evidentemente que fue cierto, no fue un preparado por ahí. De absolutamente nadie que estuvo ahí. Ion no estuvo con reflectores al otro lado, ni mucho menos. Estaba cansado de hacer cambio de luces. Entonces, fue realmente un incidente extraordinario. Yo subí ahora recién para intentar hacer un pequeño homenaje breve al mes que estuvimos. Contemplé un poco la cordillera. Realmente impresionante saber que la cosa que ocurrió ese día y uno ve y no pasa absolutamente nada, no se mueve ni una mosca. Y están habiendo incidentes, sobre todo los incidentes. Vamos a también a comentar después un poco lo que pasó con nuestra visita, porque no queremos dejar pasar esta oportunidad sin destacar la acogida que tuvimos en Iquique. Estuvimos el día 10 de este mes. Oye, tengo entendido que la charla en Iquique fue realmente espectacular. Apoteósica. Realmente nos sacamos el sombrero ahí con nuestros flamantes corresponsales, especialmente Enrique Silva y Mario, que nos están escuchando en Mario este Pizarro. Minuto. Exacto, Mario Pizarro, nos están escuchando. Tanto Enrique como Mario, les enviamos los saludos, ya que están trabajando en la corresponsalía y ayudándonos también en la parte para finiquitar lo que es el documental OVNIs al fin del mundo. Ahora, este evento fue realmente, también estamos bastante agradecidos con las empresas que participaron, la DECO, el Hotel Arenas Blancas, Imprenta Lama y Focus, que fueron realmente, y las del diario La Estrella también, que realmente se portaron impecables. Hubo cerca de 1.400 personas las que llenaron completamente el teatro municipal, quedaron cerca de 400 personas afuera, nos preguntaron si podíamos repetir el evento, que sí, vamos a estar volviendo. Y bueno, la única, todo impecable, la gente del hotel, la Arena Blanca, impecable, la DECO también, todos los auspiciadores, Lama también, y consideramos que... ¿El Dalai Lama? No, la imprenta Lama. La única nota negra, y esto vamos a recalcarlo, porque no todo lo que brilla es oro a veces, es que el único detallito y un consejo un poco para la gente vinculada con lo que es la municipalidad es el hecho de que... No estoy pelando a la municipalidad después que te llegaron, pero... No, hubo impuntualidades. Hubo algunas cosas, claro. No, estamos muy agradecidos. Estamos en Chile. Estamos muy agradecidos de la gestión ahí del alcalde también. El señor Soria, que colocó el patrocinio de la municipalidad en un evento que evidentemente se vio que la gente respalda la ufología a unos niveles impresionantes. Yo te digo, yo estaba un poco preocupado con relación a la respuesta de la gente, porque el día que llegamos había una presentación oficial, estaba el intendente, varias autoridades en la misma plaza y no había más de 30 personas. Entonces dije... Espérate, que rodeo Fonsalía, o sea, recibía multitudinariamente cada vez que viaja. ¡No! Entonces, yo quedé muy preocupado y dije, capaz que la gente no tenga el interés que uno cree, ¿no? Y porque si hay eventos oficiales y la gente no aparece, uno dice, pucha, y la ufología realmente está en un pic realmente altísimo. Ahora es como una pequeña anécdota que casi no doy la conferencia, Martín. ¿Por qué? Me querían dejar afuera un empleado del teatro municipal porque estaba ingresando con una lata de Coca-Cola. Entonces, imagínate, estaba todo lleno y este señor me para y me dice, usted no puede ingresar. Y yo lo miré, no, era una escena dantesca, un tal señor Marcos, ¿no? ¿Por qué no puede ingresar? Porque usted está entrando con lata de Coca-Cola. No, uno puede ingresar. Le dije, ¿usted no sabe con qué está hablando? No, si usted no puede ingresar.
Considero que fue una nota un poco discordante de todo lo armónico. Cae dentro del anecdotario, ¿no? Cae dentro del anecdotario y estamos encantados con toda la gente de Iquique y esperamos volver nuevamente. Oye, vamos a comenzar a recibir los llamados telefónicos al 235-8202 y al 235-8234, quienes tengan interés en hacer alguna consulta a nuestro amigo Rodrigo, pero es hora de que escuchemos algo de Eloy Malí antes de iniciar el recibimiento de las llamadas, ¿no? Fantástico, cuidado, que son poemas cuánticos estos que producen efectos a nivel de las partículas y también a nivel del universo. Cuidado con después las emociones, entonces. No, y cuidado también con los ovnis. Recuerda que después del poema de Eloy Malí, nuestro visitante, un efecto cósmico, un reconocimiento de las estrellas, hombre. Adelante. Ya. Bueno, Eloy Malí aquí en su libro Siderios trata sobre los agujeros negros, pero desde una perspectiva poética. A ver. Y nos vamos con los devoradores de luces. Vamos. Esos son los agujeros negros. Cementerios de las que fueron perlas, las que entraron en rigor mortis y que decidieron por eutanasia celestial ser llevadas por la curvatura a través de senderos desconocidos del torbellino catársico, con la esperanza de arribar a un campo de resurrección. Si a este proceso le damos visos de efectividad, se podría concluir que ningún organismo, ni biótico ni abiótico, ni macro ni microcosmos, admite que su existencia solo oscila entre el alfa y el omega, y que después y antes, la nada. Sin duda que algo de lo codificado acciona con gran fuerza, condicionando lo absoluto. Los indicadores de que hay algo más son nuestras propias mentes, que forcejean con ideas de un universo relativo que tiende a un equilibrio absoluto. Ahí está, Devoradores de Luces, de Eloy Malí. Digamos que esto está en el libro de Siderios, de Eloy Malí, que está a la venta ¿en dónde? Lo tengo en mi hogar en estos momentos. Ah, perfecto, ahí lo voy a vender, una cosa increíble. Ya, a ver, vamos a ir con las preguntas que ustedes quieran realizarle a Rodrigo Fernández, a Carlos Ibáñez, astrónomo, y a Eric Bello. Eric, dentro de sus investigaciones en terreno, ¿qué es lo más sorprendente que le ha tocado observar? Mira, sí, precisamente no, o luces anómalas, ¿no? En la localidad de Angola, en la novena región. ¿Cómo fue eso? Interesantísima. Creo que una de las vivencias más increíbles que he tenido, desgraciadamente, no tuve la oportunidad de contar con una cámara para filmarlo, ¿no? Videograbarlo. Sí le sacamos fotografías, las fotografías están, no en mi poder, están en poder de los dueños del rollo, que eran unas chicas, una chica que trabaja en impuestos internos y otra que era una ingeniera empresaria de una empresa de pavimento asfáltico. Éramos, por supuesto, tres personas. Llegamos a una localidad denominada Tolpán, que queda en dirección hacia la cordillera Nahuel Buta. Esto es para que la gente entienda, hacia la cordillera de la costa. Bueno, según los reportes que nosotros tenemos acá en Santiago, la novena región era una zona caliente, o sea, una zona de mayor concentración de avistamientos ovnis, ¿no? Y a propósito de eso surgió la partida mía hacia esa zona. Bueno, posteriormente, pesquisando y entrevistando, logré capturar más de 30 entrevistas de diferentes personas, las cuales no se conocían entre sí y apuntaban a que Tolpán era un lugar de avistamiento o de carnaval de avistamientos ovnis. Y eso indujo, obviamente, a que yo viajara en el mes de agosto, mediados de agosto del año pasado, hacia esa zona con estas dos personas que eran escépticas. Y obviamente, si tú les preguntas a estas alturas del partido si creen o no en los ovnis, te van a decir que sí. ¿Qué vimos puntualmente? Llegamos a la 1:15 y no pasaron más de 10, 15 minutos, 1:30 de la mañana. Empieza con una especie de bruma. Yo no sé, nuestro amigo Carlos Ibáñez, nos puede decir, pero yo vi una especie de bruma como polvo cósmico. No sé, que el polvo cósmico es como destellante, ¿no? Bueno, hay ciertos fenómenos dentro de la naturaleza, como por ejemplo el uso zodiacal o la misma Vía Láctea, que genera un sinnúmero de luminosidades. Ahora, la luz zodiacal se da en los atardeceres, pero esto como era la 1:30 de la mañana, ¿en qué sector del cielo estaba más o menos? No, esto no está en el cielo, si esto es lo curioso, esto está casi a ras de piso,
y cubría una longitud de aproximadamente 1 kilómetro de extensión. Esto era un llano, estábamos mirando con dirección de sur a norte, de norte a sur, y bueno, obviamente las condiciones climáticas perfectas, hacía mucho frío, noche estrellada, no había luna, y el tráfico aéreo, yo averigüé en el aeródromo de Angol y de Temuco que el tráfico aéreo se desvía a contar de las 7 y algo de la tarde, producto de que no hay señalética para los aviones. Por lo tanto, se desvía con dirección cordillera a los Andes. Y yo, como le estaba diciendo a ustedes, el fenómeno que percibimos era con dirección a la cordillera de la costa, cordillera Nahualbuta, insisto. Ahora, dentro de esta fenomenología, ¿cómo estaba la noche? ¿Estaba muy húmeda? No, como te digo, hacía bastante frío. Húmeda, no, yo no recuerdo más detalles, esto fue en el año pasado, no sé si húmeda, pero sí, el fenómeno va progresando. Después esta bruma desaparece, pocos minutos después aparece un fogonazo, por llamarlo de alguna forma, un haz de luz grueso, qué sé yo, no sé, yo siempre digo más o menos, una ronda de como 30 o más, o 60 personas podrían haberlo abrazado, quizás, a lo mejor más. Y este emergía desde la tierra hacia el cielo, ¿ya? Imagínate un tubo de luz blanca, ¿ya? Una luz fulgurante que no molestaba la vista, y llegaba, no sé, por el infinito del cielo, imagínate, algo así, y que posteriormente se abre en abanico, ¿ya? Como esta, yo las comparo con las luces de la Torre Entel para que la gente se la imagine, un asunto así. ¿No fue un recital de Iron Maiden el año pasado? No. No, perfecto. No, podrían haber sido la locomía también, pero no. Pero había en ese lugar, donde estaba viendo la luz, algo poblado. Eso es lo otro que quería hacer hincapié. O sea, en esa zona la luz eléctrica no existe hasta la fecha. La gente hasta la fecha usa velas o luces a parafina, ¿no? O a gas. Y el poblado, yo el día que fui era el día domingo en la madrugada, o sea, la madrugada del día lunes, digamos. La gente, tú sabes que en el campo se levanta muy temprano, pero no a la 1 de la madrugada para prender focos de luces. Había fenómenos que yo empecé a analizar, como por ejemplo, y la gente tiene que aprender a discriminar a la hora que se enfrenta a fenómenos que pueden ser perfectamente explicados y producidos por el hombre. Uh-huh. Como... mucho más atrás se veía una colina, los vehículos de Angol hacia el Tulpan van subiendo una colina, y al subir la colina, el foco de las luces, en la noche, no hay luna, insisto, se ve mucho más potente los haces de luz de los vehículos, se tienden a ver como estos, quizás con forma de abanico, ¿no? Abiertos, ¿no? Pero en la medida que el vehículo va llegando a la planicie nuevamente, la luz decrece y sigue su curso el vehículo, ¿no? La gente me decía, podría haber sido vehículo, pero la intermitencia y los diámetros que abarcó, porque abarcó mucho más diámetros todavía cuando se abre en espiral, o sea, en abanico, llega casi a los 2 kilómetros de extensión, y se movían en fracciones de 8 segundos, y desaparecían, y aparecían en el otro costado, al costado izquierdo, ¿no? Más hacia la cordillera de la costa, después más hacia la cordillera de los Andes, y las niñas en ese momento estaban aterradas, ¿no? Bastante aterradas, y yo estaba fascinado porque primera vez que me encontraba con un fenómeno de esa magnitud. Yo busco estos fenómenos, por lo tanto me regocijo. Reconozco sí que estaba nervioso a posteriori porque el fenómeno va progresando. Yo quería acotar algo, Martín. Uh-huh. El año 1994 me tocó estar de vacaciones con mi familia en Licanray, cerca del lago Calafquén. Perfecto. Y ocurre que... por esos lados. Y resulta que una noche íbamos caminando cerca del lago, un lugar oscuro, y vimos de repente pasar una serie de luces, de reflejos de luces por las nubes, ¿ya? Y pasaban todas una en fila, una detrás de la otra, pasaban como 6 o 7. Después desaparecían de ese lugar y aparecían por otro lado, pero las mismas en fila. Entonces algunas personas que iban cerca de nosotros empezaron a decir, claro, ovnis. Pero ¿qué es lo que ocurría? Resulta que las nubes estaban bajas. Claro que esto no se parece mucho a lo que... Sí, las nubes estaban bajas y las luces de la discoteca que estaban cerca se reflejaban en las nubes. Entonces como empezaban a girar todos los haces de luces,
ese giro se reflejaba en las nubes y podíamos percibir todo una especie como de banda de luces que iba recorriendo las diversas nubes. Pero en este caso que nos está contando Eric Bellido, no tendríamos esa posibilidad producto de que no hay una fuente de energía eléctrica cerca o en el lugar mismo del hecho, ¿no? Exacto. Bueno, como te digo, el fenómeno va progresando. El fenómeno empezó, como te dije, a las 1:30 de la mañana y terminó a las 3 de la mañana. Una hora y media observando un fenómeno hermosísimo, inexplicable, apoteósico, no sé, magnificente, no sé, faltan palabras para expresar lo que vimos. Y bueno, con estos intervalos que yo te digo, pasan 8 segundos, desaparecía, teníamos que esperar es un minuto, dos minutos, tres minutos quizás, y aparecía de nuevo, pero en otro sector. Era muy difícil que, porque gente me decía, oye, si había un gallo en una camioneta con unos focos halógenos, qué sé yo, o reflectantes haciendo señas, difícilmente, como teoría la descarto. Aparte, el terreno hacia donde estábamos mirando eran terrenos que estaban cultivados con siembra, qué sé yo, está terreno húmedo, blando, entonces es difícil también que circularan camionetas por ahí, porque tampoco hay camino en esa zona. Sí, ¿ya? Camino de piedras, por lo demás, nos interiorizamos desde la carretera norte-sur, hacia la cordillera Nahuel Buta, algo así de media hora hacia el interior por un camino malísimo de tierra, de piedra. Yo creo que ahí se centra el interés del fenómeno, el hecho donde se genera ese haz de luz. Y porque bueno, en el caso que yo comentaba había nubes bajas, entonces se podía reflejar la luz. Ya el punto aquí no había nubes y hay que ver el punto donde se generaba todo este tipo de fenómenos y qué lo generaba. Ahora, yo no sé qué lo generaría, una fuerza mayor. El fenómeno, hubo un momento que, bueno, este fenómeno empieza a interactuar con otra cosa que aparece. Aparece un punto rojo en el cielo, como una estrella. Al principio pensé que podría ser, no sé, pues Marte, que es rojo. Pero Marte se empezó a agrandar, se empezó a acercar a nosotros. No sé si se agrandaba en realidad o se aproximaba a nosotros. Y, no sé, para que la gente se imagine, comparen una estrella o el planeta Marte al lado y le colocan una pelota ping-pong al lado. Porque desde ese volumen, desde una estrella hasta la forma de una pelota de ping-pong, agarra el tamaño, ¿no? Y dejándonos anonadados a nosotros y con bastante nervio. ¿Por qué bastante nervio? Porque nosotros estábamos... Bueno, yo giré la camioneta, andamos en una Chevrolet Loop, giré la camioneta con dirección hacia el sur para hacer cambios de luces, ¿ya? Y... al rato después que hice los cambios de luces, aparece esta luz roja, esta luz en el cielo, que se empieza a aproximar y que en un momento se detiene en tamaño grande y tira un haz de luz hacia donde estábamos nosotros. El haz de luz no nos toca y era de color rojo también. ¿Hacia la camioneta? Hacia la camioneta, pero no tocan ni a nosotros ni a la camioneta, pero se mueve entre la camioneta y el puente Tolpán. Ya ahí hay un río próximo. Fracciones de segundo también y desaparece. Ahí reconozco que me entró el pánico a mí, las gallas se colocaron a gritar, yo también, la secundaba. Pero a ver, no entiendo, ¿el rayo fue directo a la camioneta o fue en las cercanías de la camioneta? Claro, mira, imagínate un metro de nosotros, un metro del puente, ¿no? No cerca de nosotros, pero eso te digo, no nos tocó ni a nosotros ni al puente, pero se movió como titubeante la luz, ¿no? Y desaparece en fracciones de segundo. No sé, no sabría decirte, 4 o 3 segundos, fue algo muy rápido. Y todavía falta por investigar ese caso. No se han hecho regresiones hipnóticas, no se han hecho algunas mediciones de radiación que pudiesen haber habido, quizás. ¿Hay un lapsus de tiempo que se te haya olvidado? No, hasta el momento yo estoy lúcido. Lo que sí es extraño, bueno, deja de terminar un poco el relato, el cuento... Perdona, yo estaba haciendo una pregunta, ¿no? Te continúo, a ver, para que no... La correa y pégame para ahora. Para que no perdamos el... Ya. El hilo, la hebra. Termina este fenómeno, entre que interactúa el punto rojo, se achicaba, se agrandaba, y estas luces en abanico. Nosotros, bueno, ya llegaron las 3 de la mañana y el fenómeno se desaparece siempre, se esconde estas luces con dirección hacia la cordillera de Volvuta, parece que se esconden por detrás. Van avanzando hacia atrás. Desaparece esto. Bueno, retomamos nuestro camino y nos dirigíamos a Angol, ya hacía mucho frío. Y las niñas se fueron pegadas como lapa a la ventana para ver si veían algo más en el camino. Cuando de repente, no sé, qué sé yo, faltaban 3, 2 minutos quizás para retomar carretera puntualmente dirigiendo a Angol,
Las niñas me dijeron en forma histérica, Eric frena. ¡Frena! Desastrosamente histérica. Claro, bueno, cuando freno ya las cabras estaban abajo. Digo, las cabras son mayores que yo. Tienen una 28, otra 33 años. Frenan. Y bueno, lo que veo es algo totalmente distinto a los fenómenos que ya te relataba. Y lo que vemos es algo, no sé, imagínense como un huevo un poco más achatado, ¿no? Acostado, de color anaranjado, amarillento, rojizo, medio blanco, no sé qué color es preciso, pero imagínate toda esa fusión de colores como manchas, ¿no? Como puras manchas que desprendía una luz, pero siempre hacia el interior del cuerpo y no hacia afuera. Eso ya llamaba la atención y estaba estático en el cielo. ¿A qué distancia de la carretera? Estaba posado sobre la carretera. Yo creo que una distancia, no sé, pues de 200 metros quizás, más o menos. Y estaba muy próximo a nosotros también. Entonces, lógico, atinamos a mirar, teníamos la cámara fotográfica, no sacamos fotos, no me preguntes por qué. En los eventos anteriores relatados sí sacamos fotografía. Y este fenómeno habrá durado, no sé, algo así de 10 minutos. Apareció un punto, nuevamente el puntito rojo apareció desde este cuerpo, se empieza a mover así como una especie de mosca aturdida y desaparece entre medio unos ligustros. Ligustro, es como un... Ya te pusiste técnico. Claro, bueno, aparece esta lucecilla y desaparece posteriormente en estos arbustos, matorrales. ¿Qué pasó ahí? Resulta que la chica, no sé, pues yo un poco dándome las de valentón y de investigador más quisquilloso quizás, les dije, oye, ¿por qué no vamos para la lucecita? ¿Por qué necesitamos la vuelta? Es cosa de dar una curva y llegamos abajo esta luz. Y yo pensé que me iban a decir que no en el fondo, y me dijeron que sí, para mi desgracia. ¿Ah? Y bueno, tuve que apechugar nomás, pues yo estaba manejando y tenía miedo de porque no sabía qué podía pasar, nunca me había enfrentado a un fenómeno de esta naturaleza. Llegamos abajo de esta luz, o sea, partimos que diga con dirección a la luz, pero cuando ya llegamos al punto donde debería haber estado, ya había desaparecido. Ese fue el fenómeno puntualmente, ¿no? O sea, desde la 1:30 hasta las 3:15 de la madrugada. Y dentro de tu investigación, ¿qué es lo más raro que te ha tocado escuchar en la infinidad de entrevistas que te toca realizar de gente que ha vivido experiencias de ese tipo, ¿no? Bueno, hay una infinidad de casos anómalos, raros. ¿Te ha tocado, por ejemplo, entrevistar a gente que ha tenido encuentros cercanos del tercer tipo, es decir, con presencia de seres extraños, por decir algo? Bueno, vamos a seguir entonces conversando sobre lo que es la novena región, que es una región que investigué a fondo. Puntualmente en Renaico, más o menos media hora más hacia el norte, se encuentra Renaico. Es un pueblito donde existe un personaje que dice ser un contactado, que los extraterrestres le han hecho visitas a dormitorio, están sus hijos... ¿Tú crees ser los contactados? Yo gente creo... que tenga constante comunicación con seres inteligentes, supuestamente. Yo creo que puede ser factible. Yo me distancio un poco a veces de algunos relatos y hay otros que me aproximo porque tienen patrones de relacionados con otros casos que son ya bastante contundentes, investigados y que no merecen dudas, pero hay otros que sí. Puntualmente... Perdona, antes que ahondes en el tema, digamos, en el caso que nos vas a comentar. Rodrigo, una consulta. ¿Cómo le podemos decir a la gente que se controle frente a una experiencia como esta, cuando los mismos investigadores, la gente avezada o los ufólogos investigadores de Ion, en este caso como es Eric Bellido, no lo logra hacer? Porque hay un descontrol en un momento, o sea, está claro que hay un temor. A Eric le quitamos todas las jinetas y él está claro. En un grupo contactista. No, es natural, tiene que haber ese temor, y no es que justifique la situación, pero muchos experimentamos ese temor enfrentándose a esos límites que son condicionantes de la propia cultura en relación a un fenómeno desconocido. Muchas veces es como el bautizo. Uno de repente está con la idea de querer controlarse enfrente de algo que desconoce, pero ese descontrol a uno le enseña que tiene límites y cuando se da cuenta que no le ha pasado absolutamente nada, asume el miedo. Y el miedo lo hace parte natural y después se ríe uno de su propio miedo. A la gente le decimos que siempre mantenga la calma, que hasta este minuto siempre digo, dejen que los alienígenas tengan la iniciativa,
Lo posible... ¿Te traigo un sillón para que durmáis una fiesta? No, estáis cayendo de sueño. Traigan la alienígena esa. Que mantenga la calma, que traten de lo posible que la entidad sea la que tome la iniciativa y no traten de aproximarse ni al ovni ni a lo que vengan. Observen, sean pacientes, como que estuvieran contemplando una pantalla de televisión, una película. Nada, nunca les van a hacer daño. Hasta este minuto no se conocen casos de ese tipo. Y hay que, insisto, hay que contemplar. Siempre digo, el ovni tiene que ser observado como una manifestación más de la naturaleza, como el vuelo de un pájaro, el paso de un aerolito, el comportamiento de un delfín. Es parte de la naturaleza. No podemos decir, verlo como un asunto terrorífico. Así que, tranquilo, los tipos se mantienen y cuando hacen alguna interacción, y esa interacción está tan bien hecha que a veces la persona no se dio ni cuenta que estaba en presencia hasta de un alien. Hay que decirle a los amigos que nos siguen hasta ahora en el programa que en este caso puntual, al principio, digamos como la mitad del relato, las niñas estaban en un principio aterrorizadas, pero posteriormente o paulatinamente, en la medida que transcurrían los hechos y los minutos, ¿no? Se empezaron a tranquilizar, obviamente, y a tener una especie de relajo o tranquilidad espiritual muy grande, regocijo espiritual. Empezaron a gozar del fenómeno, a tal punto que, como te digo, se fueron pegadas al vidrio y qué sé yo, y no esperaban ver algo mucho más de lo que ya habíamos visto, que ya era bastante, ¿ya? Y hasta la fecha me agradecen el que la haya llevado. Yo también le agradezco a ella por haberme prestado la camioneta que tenía. ¿Te fijas? Pero sí, hubo ese discernimiento y tomaron razón de los hechos y que no era para temer tampoco. Eric, vamos con la historia que nos ibas a contar antes de ir con los llamados telefónicos. Bueno, lo que te estaba diciendo, estuve investigando varios casos, hay mucho fraude, hay mucha gente que trata de aparecer quizás en televisión o con sus relatos en los diarios o quizás qué cosa, y tienen poco crédito, ¿no? Se sustentan en literatura, qué sé yo, especuladora, ¿no? O poco rigurosa. Por desgracia, hay gente que cae en eso, hay gente mitómana, hay gente esquizofrénica también, que hay que saberla escuchar. Y pero eso es fácil de detectar por ustedes, los especialistas diarios, ¿no? Ya a esta altura, lógicamente que sí, ya tenemos nuestro background acumulado y sabemos discernir bastante bien cuando alguien está incurriendo en ese tipo de actos. Puntualmente, este caballero, no vamos a dar su nombre, accedió a una entrevista, fue muy difícil, pero según mucha gente le dicen el ET de Renaico, ¿ya? Este caballero hasta la fecha balbucea de que uno de sus hijos sería no de él, sino que de un extraterrestre puntualmente. ¿Qué edad tiene este personaje? Este caballero tiene como 57 años, 56. Ah, no es tan avanzado, ¿no? Su esposa no avala el relato, me dice que está loco y qué sé yo, con seña. Caballero la hacía callar, la hacía irse mientras yo le preguntaba. Pero los hijos avalaban el relato de este caballero. Decían que sí, efectivamente habían visto seres luminosos al interior de sus piezas, ¿no? Hay chicos que tienen marcas, no sé qué podrían ser, quizás de algunos porrazos a caballo, o si serían. O sea, directamente... tú no avalas muy. Yo no creo mucho, por eso te digo, yo no creo mucho en este relato, porque, bueno, y el caballero habla de que son, de que hay seres malos y seres buenos, que me dijo, me recomendó que no siguiera investigando, que era peligroso, que hay seres que vienen con buenas y malas intenciones, como te digo, y que los seres que lo visitaban a él eran de los dos tipos, con buenas y con malas intenciones, y que le habrían dado una suerte de mensaje sobre hechos calamitosos que hubiesen ocurrido no solamente en nuestro país, sino que en el extranjero, ¿no? Él auguró varias muertes en el pueblo, y también lo tienen como el fatalito, tildado, porque cada vez que aparece este caballero en la calle, dice, tú vas a morir, y a los dos, tres días después, caballero muere. Entonces, este caballero dice que es un don o una virtud que le habrían dejado a los extraterrestres. Ahora, lo que sí me llamó la atención y que me hace creer un poco el relato, a pesar de lo ridículo que parezca, es que este caballero tiene unas plantaciones en su fondo atrás de la casa, ¿no? De unas hortalizas gigantes.
son unos porotos granados, son unos porotos granados que son casi de medio metro, 30 centímetros, 50 centímetros, son bastante grandes. Yo primera de mi vida que he visto porotos granados de ese tipo. Tiene unos tomates también gigantes, o sea, unos zapallos gigantes, que son para, con un zapallo como un pelotón, un regimiento, o sea. Y él dijo que se lo dio la tecnología extraterrestre, tiene una fosa como una especie de refugio que él construyó puro ñeque con sus hijos, que le dijeron que en caso de cualquier emergencia tenían que aproximarse a esa zona y sería una zona cubierta y que no les pasaría nada. Habla de que ha estado al interior de la Tierra, que estos seres lo han llevado al interior de la Tierra, habla de seres intraterrenos. Me ha descrito naves que cazan con reportes, pero también hay que decir que este caballero compra mucha literatura relacionada con estas revistas, Reporte OVNI, que no la recomiendo por si acaso, y otros tipos de recortes que ha sacado de los diarios, y luego, por desgracia, algunos periodistas de la zona no son muy rigurosos al respecto. Eso te puedo contar en torno a ese tema. Dentro digamos, lo que te ha llamado la atención en las investigaciones, ¿no? Bueno, sí. Y bueno, lo último, antes de ir a las llamadas, la novena región se caracteriza por ser una zona donde abunda bastante el litio. Y cabe señalar que es una de las tasas de más alto cáncer en el mundo, en la novena región. A propósito del mismo, el litio produce sangre, y o sea, produce cáncer. Y este mal está quejando a la gente de la novena región, en especial en Angol. Uh-huh. Este litio está cayendo directamente en las aguas que abastecen a este pueblo puntualmente. Vale. Quizás sería una de las razones de por qué hay tanto avistamiento OVNI en esa zona, quizás. ¿Y el litio a qué se debe ahí, a las empresas, por ejemplo? Hay centrales de explotación minera hacia los sectores cordilleranos también. Está aconteciendo una especie de lluvia ácida, entonces. Sí, ha acontecido lluvia ácida y han ido ingenieros y especialistas a medir las aguas. Constantemente se hacen evaluaciones y qué sé yo. No, la autoridad no han tomado mayores recaudos al respecto. O sea, se están haciendo trabajos en relación a eso, se están haciendo estudios, están trayendo gente del extranjero para que venga a analizar las aguas, y gente de Santiago también. O sea, hay una preocupación. Bueno. Vale, hacemos una pausa y regresamos con las llamadas telefónicas cuando Ion llega a la Bailona Minería. Pausa y ya volvemos. La Bailona. Continúa la entretención, continúa la Bailona en Minería, hasta las 6 de la mañana. Adelante, Martín. Oye, Rodrigo, nos piden que repitamos, bueno, que de partida, sí, si puedes aclarar si tu email es Hotmail y cuál sería la dirección, y si puedes repetir la dirección a la vez de donde se va a realizar la charla. Esto lo solicita Víctor Valenzuela. Perfecto. La casilla electrónica, bueno, la mutación en este minuto, es Hotmail, perdón, Roart, 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 arroba Hotmail, Hotmail, Hotmail.com. Ese es el casillero electrónico donde ustedes me pueden dejar sus comunicaciones, y nosotros posteriormente, una vez que hayamos hecho las revisiones respectivas, vamos respondiendo específicamente. Ahora el fono es el 555-4011, 555-4011, el fono donde pueden ligar, o el 555-625, o 555-625. También, la dirección del lugar del evento de este fin de semana, de la conferencia OVNI sobre los cielos de Steel, la última parte, es Avenida Bulnes 188, Avenida Bulnes 188,
Centro de Eventos Bulnes. Esto es un centro de eventos bastante bueno, donde nos hemos reunido con los amigos y vamos a hacer una presentación realmente exclusiva con materiales de el proyecto Radar, filmaciones OVNIs completamente chilenas y la última filmación realizada el día 10 de este mes, que es realmente impresionante. ¿Un horario de la charla, perdón? A las 18 horas. En el mismo centro de evento con una adhesión de 2.000 pesos, exactamente. Perfecto. Ya, vamos a ir con los llamados telefónicos. El público puede llamar al 235-8202, 235-8234. Si llaman de regiones, recuerden anteponer el CAR, la elección, luego el código de la región metropolitana, que es el 2, y luego digitan el 235-8202, 235-8234. Si nos quieren hacer llegar un fax, 251-0509, 251-0509. Vamos a ver quién está en línea. Aló, buenos días. Aló. Fabducido, claro. Aló, no me contesta nadie, me voy a ir a la otra línea entonces, ¿sí? Claro. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Sergio Miranda. Hola, Sergio, ¿de dónde llamas? De la Florida. De la Florida. Perfecto, Sergio, te estamos escuchando. Ya, bueno, yo conozco a Rodrigo de bastante porque he ido a varias de sus charlas, sobre todo las que ha hecho en la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, escuchando. Principalmente quería, no sé, pues, yo creo que representa mucho a los que escuchábamos durante mucho tiempo el programa en la Portales. Uh-huh. El de... Saludando en la noche. Claro. Uh-huh. Y se echa de menos en realidad, pues, o sea, menos mal que se han abierto otros espacios, como por ejemplo este. Y ojalá, no sé, pues yo hace tiempo que quería plantearlo y también al señor Riquelme, de que hace falta que estos espacios lleguen, por ejemplo, al Telecable o algún canal de televisión abierta, pero como algo ya más serio, y no como el invitado chico o una cuestión miscelánea, como lo han hecho en algunos programas. Me parece que el tema es bastante interesante y tiene bastante peso como para un programa por sí solo. Exactamente. Ahora, bueno, claro. Adelante, Sergio. Sí, yo quería hacerte una salvedad, o sea, Una acotación, claro, antes de ponerte un caso. Hay una serie bien buena que la están dando en este momento en Sony, de Dark Stories, no sé si la has visto. ¿Cómo se llama la serie? Dark Stories, o sea, la historia oscura. No. Ya, lo están dando todos los viernes, lo repiten los domingos, y eso trata, por ejemplo, supuestamente sobre unas personas que desde los años 60... venían recabando información, ¿ya? Sobre el proyecto Majestic. Ah, perfecto. ¿Ah? Perfecto. Y la hacen aparecer a esta organización Majestic como ocultando. O sea, tiene mucho en realidad que ver con lo que tú y muchos investigadores uh-huh. han venido planteando hace mucho tiempo. Uh-huh. Y presenta muchos casos y lo va a ver en un contexto bien histórico. En realidad tiene bastante coherencia por el lado de la historia y mezcla, hace una ensalada de todos los casos, de todo lo que se ha investigado. Pero en ese sentido yo creo que aporta mucho porque tiende a que la gente por último se enganche del tema. Uh-huh. Ojalá en algún momento alguien la diera, o sea, algún canal le aceptara, porque es de los mismos creadores de los expedientes secretos X. Ah, interesante. Yo creo que todos los que nos gusta este tema somos, ya nos hemos hecho fanáticos de esta serie. Uh-huh. Claro. Ahora, yo te voy a plantear una cosa. Escuché por ahí hace tiempo y lo escuché también en el programa de ustedes cuando estaban en Aportales sobre los hechos que van a suceder, por ejemplo, en el año 2005, que no es ningún misterio, los astrónomos también lo han planteado sobre esta alineación planetaria que va a ocurrir, ¿ya? Uh-huh. Y en ese entonces yo escuché que se planteaba de que el efecto de esta alineación planetaria podía tener graves consecuencias sobre la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, tirones gravitacionales ejercidos por los planetas más grandes, los planetas jovianos como ustedes lo estaban hablando, y la atracción del Sol iba a provocar de que sobre los planetas más pequeños, que de Venus hasta Marte, sufrieran algunas alteraciones. Yo creo que nadie se ha puesto a pensar o debe haber muy poca voluntad los gobiernos para plantearse qué es lo que van a hacer, o sea, qué medidas pueden ir tomando para paliar esto. Aquí va esto, o sea, puede ser de que como han planteado muchas veces estos seres traten de ayudarnos en ese sentido, traten de darnos alguna
pistas, algunas bases para que nosotros entendamos el mensaje de que tenemos que preocuparnos más, de que no te, de que el mundo tiene que ir hacia la unión, hacia pensar en forma planetaria y no en forma egoísta como se ha hecho hasta el momento, a través de toda la historia. Sergio, hagamos una cosa, frente al tema que tú estás planteando, aprovechemos que tenemos la presencia de un astrónomo para que nos hable de aquello, ¿te parece? Claro. Vale, Sergio, un abrazo, gracias por llamar, ¿eh? Ya. Muchas gracias. Carlos Ibáñez, no. ¿Qué va a ocurrir en el 2005? Usted nos cuenta. Muy bien. Viene bueno. El apocalipsis, se presenta la destrucción de la Tierra y... o malestar, qué sé yo, ¿qué es lo que hay de verdad? Bueno, realmente yo creo que el apocalipsis va más de mano del hombre que de los procesos naturales que ocurren en el universo. Punto uno, la fuerza de gravedad es la más débil de todas las cuatro fuerzas existentes en la física, pero al mismo tiempo tiene la característica de que se está presente en todo el universo. Ahora, la interacción gravitatoria entre los planetas es algo que es muy útil para... que nosotros podamos estar sobreviviendo, porque toda esta fenomenología de fenómenos gravitatorios que analizó Newton y que posteriormente Kepler empezó a analizar con sus leyes, los movimientos planetarios y una serie de fenómenos más de mecánica clásica dentro de nuestro sistema solar, nos lleva a pensar de que, claro, cada cierto tiempo los planetas presentan una serie de fenomenologías en cuanto a posiciones dentro del sistema solar. Y específicamente, en 2005, ¿qué vamos a tener como fenómeno? ¿La alineación de todos los planetas? Bueno, estos son fenómenos que acontecen cada cierto tiempo en nuestro sistema planetario. Los planetas se alinean. ¿Qué sabe de nuestro planeta? ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió? Mira, la fecha de cuánto están alineados los planetas precisamente no la desconozco en estos momentos. ¿Pero hay estudios históricos que hablan algún efecto en el planeta? No, lo que acontece simplemente es que, bueno, los planetas interiores, o sea, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, o planetas telúricos, orbitan más rápido que los planetas exteriores, que es en torno al Sol, que es Júpiter, Saturno, Neptuno y Plutón. O sea, ¿tendríamos qué? ¿Día más claro, corto? No, simplemente de que va a llegar un momento en que todos los planetas van a estar alineados, o sea, formando una especie de fila. El Sol... Una fila todo, india. Todos al mismo lado de la órbita. Pero perfecto, pero la preocupación de Sergio es... ¿Hay efectos que se van a producir en nuestro planeta? Es muy poco probable. Los efectos pueden notarse a una escala muy sensible. Porque recordemos que esa es una de las grandes dificultades de las ondas gravitatorias. Hay proyectos en astrofísica y en física teórica en estos momentos... en donde se está tratando de captar los efectos gravitatorios de objetos muy masivos... por ejemplo, los agujeros negros, estrellas de neutrones, núcleos estelares muy densos... en donde la gravedad es alta. O sea, para la calma de Sergio, nosotros en realidad somos, no va a ocurrir nada. Claro, somos planetas que, aunque tengamos una masa bastante grande... la masa de nuestro sistema solar... más o menos el 2% de la masa del Sol. Entonces, ¿no se va a producir grandes contrariedades? Grandes contrariedades no. Hemos pasado por esto durante mucho tiempo y vamos a seguir pasando. Rodrigo, ¿tú estás de acuerdo con eso o piensas que puede producirse algo más? Estoy de acuerdo. Perfecto. Vamos a ir con más llamados telefónicos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Qué tal? Buenas noches, habla Carlos. Hola, Carlito, buenas noches. ¿De dónde llamas? Estoy llamando de Cerrillos. De Cerrillos. Te estamos escuchando, Carlos. Ya, un saludo afectuoso de nada a los tres panelistas siempre y al invitado que tienen. Gracias. Y lo mío va más o menos bien puntual, ¿eh? Con respecto a para Rodrigo. La intención mía, para serte franco, es irme... que se ayude aquí a un... Te pido un favor, Carlos. ¿Sí? Dile a tu compañero que se calle. ¿Ah? Que le digas a tu compañero que se calle. ¿Cuál? No, estoy solo. ¿Estás solo? Sí. No, están penando, compadre, entonces. No, estoy solo. Acá salió una voz, ¿estás llamando? ¿Salió una voz? No, aquí estoy solo. ¿En serio? Sí, en serio. Nah, estáis jugueteando. No, estás acompañado con nadie. No, trabajo solo, en serio. No hay nadie conmigo. Sí, oh, aquí lo onda, yo escuché clarísimo. Para que no se acoplara, así que no hay nada que suene aparte de mi voz. Algunos extraterrestres ya, vale, vamos con tu consulta nomás. Ya, yo también escucho. Te cuento. Ajá. La intención mía es irme junto con mi polola de aquí al verano, qué sé yo. Quiero irme de excursión por Chile. Generalmente quiero recorrerlo completo, de Arica. Te felicito por aquella idea. Tengo muchas ganas, ya tengo muchos planes sobre eso. Pero necesito información con respecto, es decir, soy muy muy apasionado del tema ONI en la parte, digamos, crítica, es decir, no de que porque veo una luz en el cielo que se mueve, un ONI no, sino que me gusta analizarlo bien,
sacar, descartar todo. O sea, bien escéptico. Correcto, sacar los posibles, digamos, factores que sepa yo que son naturales o que son artificiales, y ahí, digamos, ir viendo. Entonces necesito, por ejemplo, si Rodrigo me puede informar, no sé, por este medio o si existe otro, con respecto a lugares más... donde hay más avistamientos, es decir, centros donde se vean más mayor cantidad de fenómenos ovni, tanto, perfecto, digamos, de norte como de sur. Perfecto, mira. Bien, Carlitos, te va a responder en el aire, Rodrigo, ¿eh? Ok. Gracias por llamar, chao. Mi papel, Carlos... partiendo desde el norte, toda la zona desértica, la primera región, eso, hay lugares realmente hay que apartarse de los sectores urbanos, tener paciencia y irse a la altura, obviamente. Claro, y contemplar ciertos fenómenos que a veces se generan en el sector, sobre todo altiplánico, el sector de Putre, por ejemplo, es bastante visitado. Al interior también de la segunda región, hacia Antofagasta, hay varios lugares que se tienen como miradores. Ahora los lugares más precisos donde se están concentrando las altas tasas de observaciones ovnis son la región metropolitana, quinta región, séptima región de Chile. En la séptima región todavía hay mucho incidente, la sexta región también, en la sexta región hacia el interior, Coya, Rancagua, hasta San Fernando. Séptima región en este minuto es el sector de Cauquienes. Hay mucho incidente ovni reportado del sector de Cauquienes. A la octava región no hemos tenido mayores informaciones, a excepción de un avistamiento que se reportó hace un mes atrás. La décima región y novena, también en la novena, sobre todo, como bien muy destacó acá muy bien Eric, hay lugares que son realmente privilegiados, como fue en su tiempo Tolpán. Ahora no hemos sabido noticias, capaz que continúe la cosa, hacia el interior, hacia el sector de los lagos, el lago Caburgua, el lago Lanalhue, Temuco específicamente, los alrededores también, mucho incidente ovni, el extremo sur Chiloé, hasta Punta Arena que lleva el pique en este minuto, el sector de Paliaqui y otros más que están siendo testimonios silentes de la presencia de este fenómeno. O sea, ¿lo hay que vender todo el país? Aquí es todo el país. Vamos con llamado telefónico. Saludos, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Pedro Martín. Pedro, ¿de dónde llamas? De Maipú. Vale, Pedrito, estamos escuchando. Mira, la consulta mía es para Rodrigo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está, Rodrigo? Mire, está, un gusto saludarlo. Sabe que yo hace tiempo que ando detrás suyo. Ah, adelante. ¿Cuánto te debe? Cuenta la firma, ¿cuánto te debe? No, Martín. Mira, que sabe, yo yo soy un fanático del programa y escucho siempre lo que ustedes conversan, sobre todo ahora estaba súper interesado, incluso estoy como media hora con el teléfono agarrado aquí. Oye, mira, la consulta mía, un tiempo atrás yo leí en un artículo que salió en el diario en La Última Noticia. ¿Ya? No sé si tú me puedes hablar algo sobre los dogones. Ah, perfecto. Hemos comentado por acá... Sí, la otra vez yo algo te escuché, pero no alcancé a captar bien el asunto. Y leí este artículo y no sé, pues dije yo voy a consultar con Rodrigo a ver qué es lo que me puede informar. Pedro, bueno, ¿esa es tu única consulta? Sí, correcto, Martín. Vale, te respondemos en el aire. Listo, gracias, hasta luego. Vamos a ver, ¿qué hay sobre los dogones, bueno, Rodrigo? Los dogones se hicieron realmente populares en el término de la astroarqueología por medio de un estudio que realizaron dos antropólogos franceses. Uh-huh. Ese estudio se titula El zorro pálido, que es un trabajo realizado precisamente sobre los dogones. Esta etnia de Mali, pero que ahora están emigrando hacia el Sudán. ¿Cómo se llama? Dogones. No, la obra. El zorro pálido. Zorro pálido. Es una yo conozco una hormiga hambrienta, pero es un trabajo que hice yo para la época de colegio. Fue una cosa extraordinaria. Grandes notas salieron eso. Debo incluso el paso de un curso a otro gracias a ese trabajo extraordinario. La hormiga coliguacha y hambrienta se llama. Ya, perdón, ahí. Y aquí se planteaba la idea de un conocimiento bastante ancestral que tendrían justamente los dogones con relación a la estrella de Sirio,
Y precisamente todo esto fue conceptualizado y trabajado a nivel de una ceremonia que realizarían precisamente en torno a la estrella de Sirio. Específicamente, la ceremonia está dedicada a una estrella supuestamente invisible de Sirio, que realizaba un movimiento de traslación en torno a Sirio A, que dura, tengo entendido, 70 años, ¿no? 60 años. Precisamente, ellos denominan esta estrella como Pootolo, y la ceremonia, algunos hablan de, le denominarían Sigri. Ahora también, justamente, que le interesaba bastante, y nos podría complementar con algunos datos astronómicos, justamente a Carlos, con relación a la estrella Sirio, ya que lo interesante es que esta ceremonia justamente se realiza, por lo menos por cada ceremonia, los dogones realizan una máscara de barro, de arcilla, y se han encontrado máscaras desde el siglo, por lo menos datando del siglo XII, las anteriores se han deteriorado, lo que implicaría que tendrían conocimiento del movimiento de traslación de un cuerpo que comenzó posteriormente a ser conocido por la astronomía y coincidentemente tiene este momento de traslación. A ver, Carlos, hay una cosa que me llama mucha atención, cómo los dogones, una raza o una civilización con antigua, ¿no?, descubre y tiene y sabe sobre una y claro, y tiene precisión sobre una estrella, en este caso como es Sirio, ¿no? Sí, Martín, sabes tú que esto es un fenómeno bastante singular, que se ha repetido en otras facetas dentro de nuestra historia, pero en torno a la estrella Sirio es un fenómeno muy interesante. Recordemos que... Primero de consulta, ¿el Sirio se logra ver a simple vista? Se logra ver a simple vista, y es la estrella más brillante del cielo aparentemente. Uh-huh. Es la estrella que es la alfa de la constelación del Cam Mayor, una estrella que está en los cielos australes. Ahora, lo que pasa con Sirio es que emite una tonalidad blanquecina abrumadora. Entonces, Sirio se encuentra de nosotros a 8.7 años luz, lo que implica que su luz tarda 8.7 años en llegar acá. Y la distancia que está es tan inmensa que es muy difícil poder detectar objetos que estén girando en torno a la estrella. El primer punto es por la distancia, porque a medida que nos vamos alejando de un punto, aunque existan objetos girando en torno a una estrella, estos parecieran juntarse y apegarse a la estrella. Eso es un fenómeno óptico. Ahora, la otra dificultad es el brillo propio de Sirio. El brillo propio de Sirio encandila a cualquier objeto que esté alrededor de ella. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Sirio no tiene planetas, pero sí tiene una estrella muy particular que en astronomía se denomina enana blanca, una estrella muy densa, tan densa que si nosotros sacamos una cucharada de té de masa de esa estrella, pesaría como una montaña que es la Tierra. ¿Ya? Entre paréntesis, perdón, Carlos, complementando lo que dice Carlos, los propios dogones decían, según su leyenda, que esta estrella invisible de Sirio, esa era una estrella sumamente pesada, según su propio dogma, su propia creencia. Y eso también es muy notable, porque ocurre de que aunque a Sirio se descubrió antes de que se le descubriera esta estrella y que ya tenía una compañera debido a los movimientos sinuosos que presentaba Sirio, porque las estrellas se mueven, ese es un tema que vamos a tocar un poco más adelante, las estrellas se mueven y Sirio presenta en el cielo una especie así como de bamboleo, como de una cuerda que se agita. ¿Ya? Ahora saca una duda, ¿esta información la manejaba los dogones? No. No la manejaban, digamos. ¿Qué información manejaban los dogones entonces? Lo que era la estrella, la existencia del cuerpo, la existencia de una estrella altamente pesada, y la leyenda que ellos dicen que todo esto se lo deben a unos señores que ellos denominaron gnomos, que llegaron en un arca volante sobre la región de Mali. A ver, hablemos específicamente de eso que llama la atención y que estaría relacionado con el objeto o con el tema de la ufología. Exacto. Porque, claro, o sea, que ellos sepan de la existencia, obvio, es visible. Cualquier persona, cualquier ser humano en cualquier punto del planeta la puede ver y puede tener la relación de que existe, ¿no? Pero es visible la estrella Sirio, pero no la compañera Sirio Beta es imposible de apreciar. Exacto. Ella fue descubierta hace algunas decenas de años por un astrónomo, Alvan Clark, pero con un telescopio de una potencia mediana a grande. Exacto. Entonces, claro, se había analizado antes de que Sirio podía tener una compañera debido justamente a los tirones que presentaba su órbita.
debido a efectos gravitatorios. Ah, y los dugones sí tenían información de esta compañera. Pero tenían información de esta compañera y esto sin duda resulta algo muy interesante y notable. Exacto. Exactamente. ¿Y cuál es exactamente la leyenda que manifiestan ellos los dogones? Que es como lo interesante y relacionado con los ellos porqués. Hablan de que este conocimiento se fueron entregados, como decía, por un conjunto de criaturas que denominaban los gnomos. Estos gnomos habrían llegado en un arca volante y se habrían depositado justamente en la región de Mali y habrían entregado estos conocimientos astronómicos, y ellos rememoran la llegada de los gnomos por medio de esta ceremonia, porque ya que ellos les indicaron precisamente un punto del cielo donde ellos también serían originarios, supuestamente. Ahora, y ahí se retiran los gnomos después de enseñarle algunas prácticas como la agricultura, la pintura, el arte y algunas normas sociales. Se retiran los gnomos y de ahí comienza la celebración, un poco de la conmemoración de esto, de este incidente tan interesante y que es sobrecogedor realmente. Hay muchas, como bien dice Carlos, hay otras culturas también que hacen ciertas menciones de Sirio. Los egipcios también dicen que tendrían un conocimiento de Sirio bastante interesante, pero los dogones, a mi entender, son demasiado precisos como para decir, oye, tuvieron unos tremendos telescopios, ¿no? Incluso la estrella Sirio para los egipcios recibe el nombre de Isis. Isis, es la diosa. La diosa Isis. Y la pirámide de Keops presenta una abertura que llega al rostro del faraón donde estaba en su tumba, en los cuales en el tiempo en que acontecía toda esta fenomenología histórica, la estrella Sirio, al pasar por una región del cielo, debido al movimiento de rotación de la Tierra, justamente entraba la luz de esa estrella e iluminaba el rostro del faraón. O sea, Sirio es una estrella venerada y también temida. Exacto. O sea, una estrella que a nosotros nos hace hablar mucho, pero que también a las culturas pasadas también les fue de mucho interés. Eric, si tú tienes algo que aportar a la conversación, te entrometes nomás dentro de la misma. Perfecto. Vamos a ir con más llamados telefónicos. Salud, buenos días. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con el de siempre, muchachos, ¿cómo están? Bien, profesor, bien, ¿cómo anda? ¿Cómo están, muchachos? Oye, un saludo afectuoso a tus excelsos panelistas oficiales como lo son Carlito y Rodrigo. Un saludo muy afectuoso para ellos. Gracias. Gracias. Y para ti, Martín, por tener la deferencia de escucharnos a todos los días miércoles. Oye, viejo. Oye, ya Eric Bellido, nuestro invitado del día de hoy, que también habló como un perro, viejo, ¿no? Oye, no, no, está claro. Oye, quiero hacer un especial hincapié en lo que dijo un auditor anteriormente. A ver. Yo creo que los muchachos no tienen necesidad de la televisión, de estar en el programa especial. Yo creo que este programa, yo lo definí la otra vez apoteósico, ahora lo defino orgánico, viejo. Por eso lo digo a todos. ¿Para qué crea la tele? Mira, primero que nada, nunca hemos tenido un programa tan extenso, con tanta exposición, de tanta envergadura y relevancia como tenemos en tu programa. Eso gracias. Es lo que dejo bien claro, ¿ya? Gracias, amigo. Para aclarar a los muchachos. Muy ahora bien. Que hemos participado Varela, que la noche es portable, olvídate. No se puede comparar tu programa con ese programa. Muy amable. Le quiero aclarar a ese muchacho que vamos adelante. Muy amable. Oye, hijo lindo, con todo el respeto que me merecen Rodrigo, Carlito y los invitados, quisiera hablar otro poquito más sobre los dogones. Oye, mira, según el idioma iranio y a la vez que viene de sánscrito, Tritsia significaría tres estrellas, viejo. Habría una tercera estrella, que según lo que estaba hablando recién Carlitos sobre la interacción gravitacional, ¿no es cierto? Se ha descubierto que hay otra estrella más aparte de las dos. Ahora, esto los dogones tienen un exacto conocimiento de todo esto. Y más aún te digo, agregando un poquito más de información, los dogones no solamente sabían de Sirio, también tenían amplio conocimiento, ¿no es cierto?, sobre Júpiter, ¿no es cierto?, y sobre los anillos de Saturno. Entonces, ¿de dónde sacan tanto conocimiento? Bueno, muy relevante. Oye, viejo lindo, yo quiero hacer un hincapié con el tema que estaba tocando delante Rodrigo. Ajá. Con respecto a la panspermia dirigida. Oye, viejo, tengo entendido que Carl Sagan descalificó totalmente la panspermia dirigida y el asunto de las civilizaciones híbridas que en la Tierra producto, ¿no es cierto?, de la relación sexual entre extraterrestres y la Tierra. Viejo lindo, yo siempre hago hincapié en las cosas religiosas, porque es cosa muy interesante. Yo una vez conversé con los testigos de Jehová. Ellos no entregan mucho conocimiento, son muy estudiosos, pero me dijeron, la mujer hebrea tiene una característica genética que no tiene ninguna mujer de la Tierra. Yo por eso que la otra vez en el programa anterior quería asociar mormones,
¿no es cierto? Los gringos, ¿no es cierto? Con todo esto de la sangre israelita, hay unos misterios muy grandes, pero muy extensos. Y dado el programa que la magia tiene que participar, yo trato de limitarme al máximo. Mira, viejo, si Carl Sagan descalifica esto del hibridismo, ¿no es cierto?, entre ser extraterrestre y las mujeres de la Tierra, estaría descalificando, ¿no es cierto?, una exactitud que hay en la Biblia. Porque él atribuye, ¿no es cierto?, que es imposible amalgamar, ¿no es cierto?, genéticamente a seres extraterrestres con la Tierra, porque tienen que hacer las mismas condiciones. Entonces, pero yo digo una cosa, Carl Sagan sabe, o sabía, ¿no es cierto?, que se ha fenecido. Que pueden haber cualquier cantidad, ¿no es cierto?, de planetas que tengan las mismas condiciones similares a la Tierra. Las opciones matemáticas son muy extensas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tendrían que venir estos seres de planetas que fueran totalmente diferentes al nuestro? Yo creo que podría haber, ¿no es cierto?, una posibilidad de amalgamar las razas de acuerdo a planetas que sean similares al nuestro. Por lo tanto, podría darse la posibilidad. Ahora, si el señor Carl Sagan quería, ¿no es cierto?, calificar, ¿no es cierto?, este hibridismo, ¿no es cierto?, yo tengo en la parte de la Biblia, ¿no es cierto?, que la tengo acá, no puedo ubicar en el mapa en el antiguo Canadá, no sé, en la antigua Palestina, donde estaría Amón, pero estaría más o menos al sur de Canadá, al frente de Canadá. Mira lo que dice acá la Biblia. Israel dice derrota a Og, rey de Basán. Y mira lo que dice acá. Estos son gigantes, viejo, ¿ya? Pero ¿dónde está la parte pic de este asunto? Dice, porque únicamente Og, rey de Basán, dice, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está enrabada de los hijos de Amón. O sea, cuando te está diciendo la Biblia, muchachos, analicen, estudien, investiguen, y ahí van a encontrar la cama. Y si no está la cama, van a encontrar los antecedentes, que ahí está el lecho de hierro, ¿no es cierto? Entonces, mira las medidas, viejo. La longitud de ella, dice, es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Según el Antiguo Testamento, un codo tenía 45 centímetros. Entonces, tú lo multiplicas, te da 4 metros 5 por 1,80 metros. Entonces, tú imagínate el mazo pescadito que dormía ahí, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un gigante de esta envergadura, a lo que voy yo con una vez se los planteo, yo pido gigantes y no voy a dar respuesta. Yo le dije, oye, ¿qué pasa con la proporción gonadal, ¿no es cierto?, entre un extraterrestre o un hijo de Dios, como lo quiera llamar? O sea, la proporción, ¿no es cierto?, en la proporción del porte de las gonas, ¿no es cierto?, ¿cómo se puede lograr, ¿no es cierto?, una cumbre biológico-sexual entre un gigante y una mujer de la Tierra? Entonces, lo que yo quería poner, no sé si a futuro, Rodrigo, podría invitar a alguna persona que tuviera alguna relación, ¿no es cierto?, con la disciplina de la biología y nos pudiera dar más o menos una explicación sobre este misterio, porque este es un misterio grande, porque supongamos que sea así. Primero que nada, ¿cómo tú puedes lograr el acoplamiento entre un gigante extraterrestre y una mujer de la Tierra, ¿no es cierto?, que tengamos un término medio metro ochenta, más o menos metro ochenta, metro noventa más, si lo ponemos los gringos, ¿no es cierto?, más o menos estatura. ¿Cómo podría darse ese acoplamiento genético? ¿No es cierto? Ahora, el desarrollo embrionario, ¿no es cierto?, la expansión del vientre, la matriz de la mujer para poder, ¿no es cierto?, tratar de dar lugar a un desarrollo embrionario normal. ¿Cómo podría gestar? Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Digamos, cavilando y analizando un poco lo que tú manifiestas con respecto a este acople entre un ser extraterrestre, supongamos así, con, sí, un ser humano, ¿no? Sí. Yo entiendo que si gente que podría haber llegado a nuestro planeta, que tiene una tecnología y un avance y una inteligencia superior a la nuestra, creo que podría darse la posibilidad de que no sea necesario un acople físico entre un extraterrestre y un ser humano. Es decir, hoy en día nosotros mismos hemos descubierto que con el semen de un hombre, más lo etcétera, etcétera, y tenemos seres humanos in vitro, ¿no? Sí. Entonces, me llama la atención y me quedo en esa pregunta. Es decir, ¿sería necesario entonces que una civilización que nos visita, que tiene la inteligencia y el avance tecnológico para llegar a nuestro planeta hace muchos años atrás, no necesariamente necesitaría de un aspecto netamente físico para la procreación de una mezcla entre humanos y extraterrestres, ¿no? O alienígenas, qué sé yo. Me quedo con esa cavilación nomás. Sigue, por favor. No sé, yo pienso
que la mujer de la Tierra hoy es tan madura, tan hermosa, que yo creo que tendría que mantenerse ajeno a esas posibilidades de hacerlo con conductos artificiales. ¿Ah? Yo creo que por eso tengo tantos extraterrestres, que siempre lo he dicho, la mujer de la Tierra es única en el cómo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ya. No sé, yo pienso, pero más aún, te voy a agregar en otro capítulo, me parece que en Job, no estoy seguro, que la otra vez te dije que la Biblia es muy extensa. En otro capítulo dice... Viendo, dice, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres muy hermosas bajaban a la tierra, dice, y tomaron mujeres. ¿No es cierto? Y le engendraron hijos. Eso, tomaron mujeres. Fíjate que los testigos de Jehová arreglaron la Biblia para que no aparezcan los hijos de Dios como en una actitud muy libidinosa, ¿no es cierto? Muy vampiresca en ese aspecto. Entonces colocaron, bajaron a la tierra y tomaron esposa. Claro, dije yo una vez un testigo de Jehová, vino el extraterrestre, vino el hijo de Dios, golpeó la puerta del caballero y le dijo, oiga, ¿me da la mano a su hija? Se quedó callado, ¿viste? Entonces son cosas que se plantean, son misteriosas. Bueno, yo te dejo esa interrogante y si a futuro biológicamente voy a... Si ustedes pudieran invitar a alguien que tenga relación con esto, ya sería macanudo. Oye, hijo lindo, otro pequeño y humilde aporte para Carlito, ¿no es cierto? La última conjunción de alineación de planetas fue en el año 82, ¿ya? Se alinearon los planetas y en aquella época yo me acuerdo que leí varios libros y estaba súper asustado. Pues los gallos decían que era el fin del mundo. Ah, que iba a venir el jirón gravitatorio, que se iba a salir el eje de la Tierra sin inclinar, que en el catástrofe, inclusive, hay un gallo preparando una pareja, que iba a ser la nueva pareja, los nuevos Eva y Adán del futuro. Pero no pasó absolutamente nada. Sí, para los regocijos de todos nosotros los carnales, los vaciladores. Gracias, creo por que llamar, esta, amigo. Ojalá, ¿no?, que en este sea igual. Chao, gracias. Oye, hijo lindo, un placer grande saludarlo y muchas gracias por dejarme participar. Oye, un saludo grande para mi amigo el Conde Pátula de acá, Los Pejos, que también no se pierde nunca tu programa, y para la hemorrágica cantidad de músicos que están en todas las jugadas de noche y que todos escuchan tu programa. En el interludio y cuando bajan de los escenarios, ahí escuchan tu programa. Así que tu viejo no necesita de televisión. Viejo lindo, gusto saludarlo. Muchas gracias. Gracias, Tito, por llamar. Ah, Tito, ahí que no se pierde nunca los miércoles ufológicos en la Bailona. Vamos con otro llamado. Aló, buenos días. ¿Aló? Hola, ¿con quién hablamos? Hola, con Viviana, de San Miguel. ¿Con quién? Viviana, perdón, Viviana, es que no te escuché muy bien. Allá. De San Miguel. Te estamos escuchando, Viviana. No, mira, sabes que yo llamé la otra vez y hice la misma pregunta, no sé, igual me perdí algunos programas, no sé si la habrán respondido. A ver. Quiere que lo de un Foo Fighter que había estrellado con el auto y sacado, ah, sí. Y que no tenían todavía los... Sí, los análisis. Análisis, claro. Sí. No sé que... Si es que ya los tienes o no sé. Sí, vale. Mira, ¿tienes alguna otra pregunta o te respondemos en el aire? Sí, es como una cosa media así como curiosa por parte mía, ¿cachai? Que no es que siempre dicen que abusan gente y que le muestran el futuro y todo eso, todo. Uh-huh. Que si es que podrían contar algo de lo que ellos sepan, que se supone que es lo que le muestran, ¿cachai? Ya. Vale, aquí está Rodrigo Fensalida, Jerry Bellido, que te van a responder, ¿ah? Espérate, un cachito más. Sí, sí. ¿Y qué opina Rodrigo, que hace años que está en esta cuestión, de la moda, como para mí lo encuentro estúpida, de los extraterrestres, ¿cachai? Porque lo están tomando como una moda tan... De la moda, de todo el marketing que hay en este, claro, minuto. Porque a mí siempre de chica igual, no te digo que me devoraba libros y cuestiones nunca, ¿cachai? Pero siempre onda... creía que existían y todo eso, pero de repente explotó la cuestión con los expedientes secretos X, no sé qué cuestión, que ya llega ya ridículo. El otro día vi uno en bus, ¿cachai?, donde apagaron las luces del bus y igual seguía leyendo una revista de revelación, ¿cachai?, y con una polera de un gris y toda la cuestión. Así que onda terrible, estúpido. Así que no sé qué opinan ellos, ¿cachai? Ya. Vale, te vamos a responder en el aire. Gracias por llamar, Viviana. Gracias. Rodrigo Yenik, a ver, vamos con el primer tema con respecto al Foo Fighter. Foo Fighter fue analizado, se encontraron algunos compuestos más bien conocidos. Recordemos a la gente que lo que es un Foo Fighter. El Foo Fighter es un tipo de sonda que emerge del ovni, más o menos lo que habría visto Eric ingresando al disco directamente. Es decir, es un aparato que desciende del objeto volador en sí. Supuestamente no tripulado, desciende el objeto y los teóricos plantean que serían como ojos electrónicos, vendrían a sapearnos así. Y se introducen en hogares, se andan, etcétera. Tienen comportamiento inteligente. Exacto, okay. Inclusive recopilé una experiencia muy interesante en Iquique, una persona que tuvo experiencia con Fighters,
Lo vamos a contar en un próximo programa. Y bueno, los resultados ahora, las muestras, el problema es que las muestras eran muy pequeñas, entonces está la duda, ya que nuestro amigo que tuvo el incidente lavó justamente con algunos químicos el propio asiento del vehículo y contaminó la muestra. Entonces la cosa está abierta. Ahora, en relación a decir, los análisis no son totalmente terminales, no encontraron lesiones extrañas, pero lamentablemente, el hecho de que nuestro amigo haya intentado limpiar el asiento donde cayó el objeto y pasó a llevar las muestras, dejó estos otros químicos que pueden ser detectados directamente por el análisis que se realizó a nivel de microscopios y todo eso. Ahora, es decir, contaminando quizás la muestra original. Ahora, en relación a los archivos X, en relación a todo el marketing, lamentablemente esto escapa de las manos de los ufólogos, de los investigadores. Hay que recordar que estamos en un mundo en el cual la lógica en este minuto del mundo es la lógica del mercado. Y digo que el asunto de la lógica del mercado no tiene ética. Entonces se explotan a veces las necesidades de la gente con la finalidad de que algunas personas de ingrese plata. Así de simple, así de cruda la realidad. Y como el tema de los extraterrestres está siendo un tema en boga, precisamente hay empresas que se organizan con la finalidad de transformar esto en un fin de lucro. Pero las organizaciones como Ion, los investigadores que estamos organizando eventos en universidades, que estamos promoviendo simposios internacionales, vamos a ser siempre los primeros críticos en ese aspecto, y también en denunciar la manipulación a veces a nivel comunicacional con respecto al tema, y vamos a ser los amigos ácidos de todo esto. Así que Viviana, estate tranquila, porque si bien es cierto que comparto tu opinión en el sentido de la contaminación de informativa, también debes estar tranquila en el sentido de que esta cosa también nos abre espacios a los ufólogos que representamos la línea más culta del tema, la línea más rigurosa, más escéptica. Más seria. Y podemos criticar, tenemos espacio para criticar y ubicar a la gente también al respecto. Pero la gente es libre de optar si sí o si no. Es decir, el hecho de tener una polera o no, cada uno es libre de optar. Eric, con respecto a la segunda pregunta de Viviana sobre las abducciones y mensajes o imágenes que se les mostraría a la gente que ha sido secuestrada, ¿qué le podemos manifestar a Viviana? Bueno, hay casos míticos como el de la Betty Van Hill, que fue llevada al interior de una nave, y a ella se le habrían mostrado, bueno, aparte del planeta Tierra, se le habrían mostrado también imágenes de lo que sería el lugar donde estarían habitando estos seres, ¿no? Una suerte de mapa astral. Exacto. En otras oportunidades hay abducidos que en regresión hipnótica han descrito los interiores de la nave. Algunos describen camillas, por lo general, aparatos de apariencia quirúrgica. Han descrito también tiestos donde hay, ¿cómo se llama?, una suerte de feto. Han descrito algo así como una neblina blanca o un lugar de pabellón. Pero específicamente a la consulta de Viviana, ¿qué se le ha mostrado de la Tierra supuestamente a los abducidos? ¿Que se le hayan mostrado alguna imagen o se le haya entregado algún tipo de información? ¿Qué se les habla del futuro de nuestro planeta? Claro, no, imágenes se le muestran, o sea, según algunos relatos, ¿no? Se le ha mostrado imágenes de los desastres que están habiendo en la Tierra, la contaminación, exacto, las catástrofes nucleares, la violencia, y a la vez también imágenes que son disímiles a las anteriores, ¿no? Que son imágenes de naturaleza, de vida humana, ese tipo de imágenes, ¿no? Una mezcla de cosas muy positivas, exacto, con cosas muy, exacto, negativas, ¿no? Una cosa así. Exacto. Como dar una suerte de paneo de lo que está pasando en nuestra Tierra y de lo que... Hay que rescatar algo que está diciendo Eric, que es importante saber que las primeras denuncias de desastres ecológicos se dieron en imágenes que abducidos de los 60 y 70. En muchos de estos casos, precisamente el caso de Betty Anderson, Betty Van Hill, se dio la situación que contemplaba lo que estamos viviendo. Es re importante, los primeros ecologistas activos fueron los
los abducidos directamente, las personas que vivieron una experiencia y que se les señaló que en un futuro próximo tendríamos un proceso de cambio bien específico a nivel de atmósfera, de la manipulación de la capa de ozono. Eso ya se sabía. Ahora, de aquí en adelante, algunos conceptos son reiterativos, pero han parado algunas de las abducciones clásicas en las cuales se le influía imágenes en relación al futuro. Ahora, muchas de ellas están apareciendo niños, una cosa muy extraña, imágenes de niños. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Con Andrés. Hola, Andrés, ¿de dónde llamas? De Las Condes. De Las Condes, estamos escuchando, Andrés. Ya, tengo que hablar bien despacio porque están durmiendo la casa, no sé. Sí, no, y si te pillan, están a llegar al reto, la flera, sí, compadre, que te llega a hacer una cosa desastrosa, ya. Oye, primero que nada, con respecto a lo que está hablando anteriormente, sobre los elementos químicos que se encontraron en los pedazos de ovnis que cayeron en Coquimbo, que se mandaron a Japón. Uh-huh. Ah, cerca de La Serena. Ah, claro. ¿Ya? Los metales. Claro, que me hable un poco de si uh-huh. que se ha descubierto algo. Bueno, precisamente, como bien dijimos hace un tiempo atrás, el descubrimiento más relevante fue al nivel de metales similares a los metales nuestros, pero que cuyo peso atómico no corresponde. A ver, primero te manifestémosle que estamos hablando de un objeto volador que habría caído en las cercanías de La Serena. Exacto. Y que había dejado algunos trozos esparcidos, y esos trozos están en poder de Ion en forma indirecta, y en forma directa en poder de las personas que vivían cerca al lugar del hecho, y específicamente a empresas y laboratorios japoneses que lamentablemente adquirieron estos trozos por una cantidad de dinero y bajo contrato muy privado con, lamentablemente, con los personajes que descubrieron los trozos de este objeto volador, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, todavía las transacciones están ahí en vemos. Lo que sí, que en los pesos atómicos, por ejemplo, no correspondían, implicando entonces una situación bastante singular. Ahora hay un compuesto, por ejemplo, similar al cobre, que aparte de que el peso atómico no corresponde, los isótopos del cobre, que cambian cada 3 días, acá llevan varios meses y no tienen presentar ningún tipo de alteración. Un profesor de un catedrático de la Universidad de Chile que contempló los documentos quedó realmente impresionado y nos explicó uno de estos gráficos de un análisis metalúrgico realizado por la Hitachi High Metal, que es la Hitachi Análisis de Materiales, y que trabajan justamente en la NASDA, que es la NASA japonesa. Hay empleados de esta empresa que analizaron. Vale señalar que de los trozos analizados se descubrió alrededor de 23 elementos que no son de la Tierra. Exacto, que no dentro de ellos está el que estaba manifestando. Exactamente. Pero no había mayor avance. No ha habido mayor avance, solamente se ha sabido de que los pesos atómicos no corresponden y que a los metales símiles, hay una especie de aluminio que es similar al aluminio, pero el peso atómico no corresponde al aluminio. Y así sucesivamente en una tabla de 22 elementos, 22 compuestos que todavía nos tienen perplejos. Ahora, hay que señalar algo, ¿eh? Para ser sinceros con la información, lamentablemente esto está en un stand-by, producto de que apareció estas empresas japonesas que están haciendo negocio con esto, uh-huh. y que no han permitido entonces el poder realizar lo que Ion tenía predispuesto, que era una conferencia de prensa a nivel mundial y dar la información de que definitivamente se tenían objetos extraterrestres en poder de nuestra gente, en este caso de Ion. Andrés. Aló. Uh-huh. Aló. Oye, una pregunta para Carlos ahora. Uh-huh. Ya. Me gustaría saber cuál es, si es que él sabe, la aceleración más o menos que tendrían las naves de la Tierra. Por ejemplo, cualquier nave que fuera al espacio, ¿cuál sería la aceleración que tendrían en metros por segundo cuadrado? Metros dividido por segundo cuadrado. ¿Te lo puedo dar en kilómetros por hora, más o menos? O sea, la velocidad que alcanza. Pero la aceleración me refiero, o sea, en un periodo de tiempo, ¿cuánta velocidad? Es que todo eso depende de las condiciones que lanzaba la nave y según la órbita que tenga. Y la inclinación. ¿Ya? Uh-huh. Recordemos que claro, la Tierra... Claro, pero sin tomar en cuenta la gravedad de la Tierra, o sea, en el espacio. ¿En el espacio? Claro. Bueno,
esto está sujeto esencialmente a la, digamos, al punto de partida de la nave, el lugar donde está situado la Tierra, y la velocidad que lleva la Tierra, y se estira a favor o en contra de la velocidad que lleva la Tierra, o de la dirección que lleva la Tierra en el sistema solar. ¿Ya? Comúnmente las naves quieren velocidades de 40.000 a 30.000 kilómetros por hora. Pero estas velocidades son muy variables porque al irse acercando a otros planetas, por ejemplo Marte, Júpiter, Saturno especialmente, cuando van saliendo de nuestro sistema planetario, van variando las velocidades y las aceleraciones porque ocurre este fenómeno de gravedad asistida. O sea, el fenómeno en el cual la nave, al tener muy poco roce en el medio interestelar, en el medio interplanetario, no va a variar mucho su velocidad. Pero al aproximarse, por ejemplo, a Júpiter, va a ir aumentando la velocidad y Júpiter la va a carambolear hacia otro lugar de nuestro sistema solar. La velocidad específica es difícil decirla, porque realmente todo depende del lugar donde es lanzada la nave y las características de su órbita. Ya, lo que me refería yo era que bastaría con dirigir la nave hacia una parte que no era un planeta, ¿cierto?, del sistema solar, y ir acelerándola hasta que alcanzara velocidad rapidísima. Bueno, es que eso es relativo. Todos estos fenómenos son efectos gravitatorios. Entonces, claro, puedes ir acelerando la nave, pero va a llegar un punto en que la velocidad va a ser constante. No va a acelerarse al infinito, porque todo depende del impulso que se le dé aquí en la Tierra. ¿Eh? Ah, o sea que en el espacio uno no puede acelerar infinitamente, o sea, teóricamente puede serlo, claro. ¿Ya? Porque no hay un roce muy notable entre la nave y el espacio, el roce es mínimo, pero lo que acontece es que este tipo de fenomenología está ligada al comportamiento del resto del sistema solar. Entonces las aceleraciones son variables, dependiendo de la masa y de la gravedad que tengan los planetas, por lo cual la nave va a pasar. Ya, o sea que en el espacio no se puede acelerar mayormente. O sea, claro, se puede acelerar. No sé, creo que no me estoy explicando bien. Se puede acelerar, pero todo esto va a estar relacionado con el juego gravitatorio existente entre los planetas. Ya. Otra cosa, resulta que la vez mi bolola tiene un departamento y siempre salimos afuera a ver si vemos algo. De repente vemos cosas medio raras, pero el otro día vi una luz roja bien intensa hacia el sector poniente, más o menos, que iba más o menos como 60 grados. La velocidad era como 60 grados en 10 segundos. Entonces, espectacular. Y llegaba hacia un sitio y de ahí se tornaba calipso. Se veía, pero súper bien. Y esperábamos como 10 minutos y de repente sentimos que se empezó a acercar. Nosotros súper asustados y cachamos que era un helicóptero al final. Entonces, como que realmente se pueden ver cosas que parecen ovnis, pero al final son cosas. ¿Qué día viste esto? No sé, fue como la semana pasada. ¿Fue fin de semana o no? No. ¿A qué hora fue más o menos? Como a las 9:30. Perfecto. Pero era un helicóptero que quedó sobre encima de nosotros. Perfecto, me pasa que yo estuve analizando hoy día una grabación de un supuesto ovni que también me interesaba tu información porque se asemejaba a lo que algunas personas pueden haber captado por algunas cámaras de video. Sí, impresionante, era una luz calipso. Y cuando se acercó a nosotros empezó el ruido. Y al tiro que echamos que a ver, Andrés, que Carlos se tiene una consulta, ¿eh? Sí, te quiero acotar algo. Bueno, eso se debe, nuestros ojos son muy hermosos. Bueno, no los míos, ¿ya? Pero me refiero como órganos que pueden detectar fenómenos muy interesantes, visuales. Pero la limitante que tiene es que cuando nosotros observamos el horizonte o cualquier punto... Es mi perro, el más perfecto.